Pues aquí estamos. Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa semanal, ¿no? Hoy con menos toque, ¿no? De delicadeza, Eso. Made in Gwen, que lo Falta tenemos por ahí. terciopelo, Lo tenemos por ahí, buscando su pirámide o algo de eso, ¿no? eso dicen por ahí, sí. Pero ¿No vas bueno, a ¿qué? poner la otra intro? Yo ya estaba esperando. Ah, Qué no, 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 no. decepción. He decidido no La ponerlo. Que... o sea, ya Decepción, ¿eh? empezamos así, ya Estamos saco. así, empezamos La así. Venga. decepción. Y La encima ni nos decepción. avisas, madre mía. Y Ciprés, Nada, tú no hay tienes nada, la no otra se preocupe. pantalla, pero bueno, o sea. ¿Cómo que tengo la otra pantalla? Estoy bien. Estás con la de No, las no. monedas y tal, pero esa no es la que Estás. vas a enseñar, ¿no? Ah, pero es que no es que. Porque os estoy mirando un poco antes de empezar, Eh, claro. pero ¿qué Amigo. tal? ¿Qué tal estás? Pero es ¿qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido? Uf, qué semana más dura, ¿eh? A ver, Raúl, vamos a dejarnos de tonterías. Hoy que no está Wayne. ¿Va a llover en Miami o no? Bien importante. ¿Se viene la 33? Yo No estoy creo, no confiante. creo. Estoy Yo confiante. firmo Muy difícil. top 3 de Don Fernando, ¿eh? Porque el Red Bull corre mucho. Pero bueno. Todo sea sumar podiums. Ahora sí que me voy, ¿eh? Fijaos que me estoy yendo ya a mi sitio. A ver, Dime. ponlo a pantalla completa. Ahí voy. Ahí Ahí, está. pim. Ya, venga. A ver. Lo O sea, pone. probablemente. No, no lo he mirado, pero probablemente. Una de las peores semanas de la historia para nuestra. Bueno, perdón, para mi forma de invertir. Hostia, y lo del dividendo, abajo, la letra, una. La de Cipre no estás compartiendo bien, No, porque fue a quitar una cosa. Y ahora le quitas, lo pone full pantalla, ese. le quitas las monedas y mano de santo. Estaba arreglando una falta de ortografía. Había dejado una letra. Que los catalanes para escribir bien el castellano sufrís, ¿eh? Joder, tío, es horrible. Es horrible. Nos sabotean de pequeños. La tabla está hecha mala leche, todo al revés, ¿sabes? Todo lo que es en castellano en B, catalán es en V, está hecho para joder, ¿sabes? Para que los niños crezcan traumatizados. No somos nada. No, es una putada. Pero bueno, en este caso no, aquí me había dado una letra. Venga, chavales. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o qué? Venga, dale. A tu ritmo. La recesión de nunca llegar. En lugar de nunca acabar. Nunca llegar porque no llega. O sea, todo el mundo la espera. Pero no llega. Eso sí, ¿eh? De hecho, el mercado pasó de pesimismo total a datos americanos muy buenos. Para arriba todo. Sí, sí, Udemun, y sí, así sí, sí. estamos. Así estamos. Bueno, el mercado, si te fijas, ahora está reaccionando un poco como bueno, una persona neurótica. Es decir, a veces sale un resultado malo y sube porque es malo. Y ahora va, ahora que la Fed baje tipos antes o deje de subir Por y lo luego. general suele reaccionar de forma neurótica. Pero es Sí. que, buah, es que ahora estamos en una locura en la que cualquier, yo qué sé, cualquier cosa pasa mañana y puede implicar un subidas o bajadas de más del 5% en acciones enormes. Sí, Entonces, mismamente llega la 33 y podemos ver máximos de este hombre, año. eso no lo dudes, ¿eh? Sería una Eso ni locura, lo ¿eh? dudes, ¿eh? O sea, está, yo lo veo clarísimo. Tendrías que haberte comprado unas acciones de Aston Martin. Ay, ahí fallamos mucho, Israel. Igual ya un bagger, ¿no? ¿O qué? Pues no lo Pues descartes. no lo sé, Apúntatelo, pero. Capi, para analizarlo, que a ver qué tal está esa gente con el balance y tal. Buah, Ay, está sí. fatal. Es que no sé si sabes que están muy mal. Están medio quebrados, Muy de hecho. mal. Sí. Y escúchame, y también reunión con el CEO, que a su vez es, ¿no?, el director del equipo, ¿no? Venga, se busca reunión con el CEO. Venga, fácil, sin problema. ¿Sabes? El Pero bueno. capistro. Y te grabamos el vídeo por eso, ¿eh? Si vas ahí, ahí sí, ¿eh? No, Grabamos no, vídeo. se lo pido a Fernando, ¿sabes? O sea, hay atajos, ¿no? Bueno, sí, es vecino, Claro, joder. ese no es el problema. Está aquí al lado, hermano. Bueno, pues eso, más vale dividendo en mano que 100 bagres volando, que está la cosa muy complicada, hay mucho nervio por ahí, hay que ir a asegurar. Aquí una frase conservadora hoy. Venga. Ahí tenéis. Warren Buffett predice bajada de beneficios para Berkshire en los trimestres por venir. El viejo de Oklahoma, de Omaha, no lo ve claro. No lo ve claro. A ver, yo creo que todos coincidimos en que la situación económica está degradándose. Y es cierto, de hecho, tenemos más información adelante que el número de CEOs hablando de problemas,
bajada de la demanda, endurecimiento del crédito, pues se está disparando y está presentando resultados, ¿no? Yo creo que lo que dice Warren Buffett, que al final es un holding enorme con un montón de sectores dentro, Berkshire al final es un pequeño ETF de la economía, sobre todo americana, pero también en parte mundial. O sea, ¿os acordáis que hemos hablado alguna vez que tiene grandes empresas japonesas dentro? Aunque son porcentajes pequeños, no como el de Apple. Pero bueno, ahí está. No lo ve nada claro. Yo le compré, ¿tú le comprendes, Capi? ¿Comprender a quién? A Buffett, estás con Buffett. Yo entiendo que él, ¿no? Verá los datos, ¿no? De cómo ha funcionado todas las pequeñas patas del negocio y dirá, pues esto no pinta bien este año. Para mí, Buffett hubiese hecho un 10 de 10 si hubiese vendido todo Bank of America. Porque si os fijáis en los últimos meses, último año, año y medio, redujo todas sus posiciones históricas en banca americana. Y claro, este tío con el pedazo de portfolio que tiene llevaba a los bancos grandes, ¿no? Una posición mítica suya que era Wells Fargo, la quitó prácticamente entera. Creo que la de JP JP Morgan. Morgan también, sí, que era también otra posición muy mítica. Pero se quedó, yo creo que apostó, dijo de quedarse con uno y fue Bank of America. Y si ahí encima hubiese vendido todos los bancos, bueno, se hubiese coronado. Porque además para mí Bank of America hay parte de ciertas pérdidas ahí inherentes, un poco lo que pasó con el Silicon Valley, que las tiene, ¿sabes? Obviamente no digo que vaya a quebrar ni mucho menos, pero dentro de los bancos grandes para mí es el que lo tiene un poquito más difícil. Entonces, pero sí, obviamente, pero bueno, es que esto ya lo estamos viendo, es que en las empresas, por ejemplo, hoy se verá, también las que analizamos la semana pasada. Los resultados eran claros, ¿no? A un nivel de que se estaban frenando mucho los ingresos, que es por donde ves donde te entra la recesión, igual que por el tema de los márgenes es donde ves la inflación, y se estaban frenando los ingresos, y no solo eso, sino que prácticamente en todas las empresas el guidance para el segundo trimestre es en general peor que para el primero, ¿sabes? Entonces, son cosas que son evidentes. Se salva alguna cosa, claro, alguna cosa a nivel lujo y alguna cosa a nivel específico que hay mucha demanda y va muy bien, pero en general es algo a tener muy en cuenta. Entonces, vamos, o sea, no hay que ser Warren Buffett, ¿vale? Para verlo, que, ¿sabes? Ya, pero hombre, HP está bien que confirme, ¿sabes? Es una buena piedra de toque. La confirmación de Warren Buffett está bien, no te voy a engañar. A ver, lo que os comentaba, jefazos hablando de contracción del crédito, ¿vale? En sus presentaciones de resultados y demás. Estamos por encima de lo que se registró durante la gran crisis financiera de Estados Unidos. Sea, que hay bastante susto al respecto de conseguir crédito para las empresas y lo difícil que se lo están poniendo los bancos. Los bancos. Claro, al mismo tiempo que tenemos la situación del Silicon Valley, First Republic y compañía, pues el resto de bancos tienen que ir con mucho más cuidado, porque hay miedo, entonces eso está restringiendo el acceso a crédito por parte de las empresas y también por parte de la gente. Un nivel tan exagerado a mí me sorprende, porque, ostras, en 2008 fue muy salvaje. Capi, no sé si te acuerdas de esa época, pero fue muy salvaje el. Vamos, es que no daban crédito para nada. Fuera, o No, sea, porque cuando hay miedo y aumenta la morosidad, claro, se cierra completamente. Porque es una inseguridad de la sensación de los bancos de aquí no me va a pagar ni Dios, básicamente. ¿Sabes? claro. Entonces, en ese sentido es muy peligroso. Aún así, yo creo que por el lado del crédito tampoco lo veo tan mal, porque a mí me da la sensación personalmente, y estoy pensando en los bancos americanos, especialmente los grandes, que están a día de hoy, yo diría, bastante mejor capitalizados que en 2008. Entonces, en ese sentido, yo no espero un 2008 como tal. No, no, no. Yo ¿Sabes? creo más bien que hay un poco de histeria. Igual se han acostumbrado a vivir bien durante la última década, a vivir muy bien, de que no les costase nada conseguir el crédito y ahora que les ponen un poco de pegas o lo que sea, están sobrereaccionando. Pero si ves el nivel que estemos en estos momentos por encima de 40, cuando en la crisis subprime en lo peor se llegó a 40, no sé, llama. O sea, el nivel de menciones estos son nivel menciones en las calls de las empresas, ¿no? Llama la atención, a mí me sorprende. Parece como un poco exagerado, pero igual no. O sea, igual a nivel de
Insider, estaríamos viendo ahí un. Pero si eso fuese así, si este nivel de crédito fuese tan, tan, tan difícil como era en 2008, entonces la recesión que tenemos por delante puede ser bastante dura, porque las empresas necesitan financiarse para, sobre todo las occidentales. Lo más probable es recesión, ¿no? Ahora mismo es lo que la bola de cristal parece que es la Sí. predicción en consenso, por así decirlo. Sí, Mau. Excepto la Fed, creo, todo el resto del mundo lo ve bastante claro. Michael Hart lo ve bastante claro también. No, no se sale de su punto de vista de una recesión, aunque sea leve, pero una recesión. Y es que, no sé, ahí lo tienes. O sea, estos son los CEOs de las empresas diciendo que no les dan crédito para ahora, que les cuesta un montón conseguir crédito. Después, otro gráfico que este es publicado por Bank of America sobre menciones por parte de los directivos de demanda débil. Fijaos, están otra vez por encima del nivel de 2008, que igual ahora son más llorones. Yo no lo sé, la gente, cada, ¿sabes? Con las generaciones nos vamos haciendo más blanditos, pero es un nivel muy elevado. Está ampliamente por encima del nivel registrado en 2008-2009. Entonces, esto llama mucho la atención, porque si juntas las dos cosas, no tengo acceso al crédito y la demanda es débil, y encima en niveles muy elevados, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que se nos viene encima? ¿El soft landing serán los padres, como decía el Capi, o conseguiremos trampear la situación? Es que No sé. el problema con esto es que el único soft landing que yo veo posible sería si ahora se pusieran a bajar los tipos de forma fuerte. Vale, pero claro, Exacto. si hacen eso, entonces la inflación va a subir. Y cuando la inflación suba y se descontrole, van a tener que volver a subir los tipos. Claro. Entonces, Claro, la claro, inflación. aquí hay un punto en el que te puedes trampear, pero en el fondo no te estás trampeando. Porque o vas hacia un lado o vas hacia otro. Si te puedes hacer trampas al solitario hasta cierto punto. Pero no más. Sí, a ver, de momento la inflación va bien. La inflación está retrocediendo. Por ese lado vamos bien, pero ostras, estos dos datos llaman mucho la atención, que estén tan preocupados. Mira, aquí tenemos la inflación. El PCE, que es el índice de inflación que sigue la Fed, podéis ver cómo sigue bajando a un ritmo acelerado. O sea, a este paso no debería tardar mucho en volver a ese 2% mítico. ¿Qué pasa? Que difícil, difícil que eso termine siendo así, porque hay toda una serie de factores extra que pueden afectar. Sin embargo, de cara a más bajadas, aún tenemos en la recámara que el shelter, la parte habitacional de la inflación en el cálculo de Estados Unidos, está en máximos, y eso va a empezar a retroceder pronto. Si no es este mes, será el siguiente, porque el sector se ha frenado por completo y los precios han bajado, y han bajado mucho en diversos sitios. Entonces, es posible que de cara al próximo trimestre aún veamos una inflación retrocediendo, lo cual animaría a las bolsas y facilitaría a la Fed empezar a ser más flexible, ¿no? Empezar a reducir los tipos de interés. Pero a 3 meses vista, ¿qué puede pasar con el petróleo? ¿Qué puede pasar con materias primas, los salarios? Pues lo que está pasando es miedo. Y el miedo nunca es buen compañero en la inversión. No, no, no. Claramente no es el compañero con el que te quieres ir de viaje. Eso está claro. Vale. Siguiente. Entonces, el PIB de Estados Unidos, aunque débil, sigue creciendo. Esto es bueno dentro de lo que cabe, pues es un factor a tener en cuenta para ese posible soft landing. Si conseguimos que la inflación siga bajando, aunque sea un poquito más, y el crecimiento se mantiene, pues bueno, es posible que salgamos adelante de esta situación sin demasiados dolores de cabeza, ¿vale? Pero luego veremos datos, de Alemania, ¿eh? Bueno, Alemania de las contradicciones, luego lo veremos. Pero Parte es. industrial, ¿no? Bastante fea. Sí. Exacto. La parte industrial bastante fea. Y acordaos que en China era igual. O sea, vimos la semana pasada que la parte
del PIB chino industrial está en contracción. Lo está subiendo mucho el de servicios, pero industrial, el PMI industrial no va nada bien, ¿vale? Entonces, venga, vamos a entrar en el tema de la semana. Me lo he estado estudiando, ayer estuve un buen rato revisando la vida de este señor para ponernos a todos un poco en situación. Luego tenemos los datos alemanes, un poco de China y pinta de colonia, claro, ¿vale? Aquí, no, Ciprés, lo que queremos es que nos diga si hay que abrirle un corto a esta gente o no. No, sin que sea recomendación de inversión. Mira, mira, cuando acabe, miramos todo y luego debatimos, a ver qué te parece, venga, ¿vale? Cuéntame. Te lo vas a pasar bien. A ver, Carl Icahn, ¿vale? Es un mito de la bolsa americana. Esta semana salió un short report de la gente de Heidenberg, que son bastante, bastante serios en su trabajo, y provocó una caída del 20% casi inmediata en el precio de la acción, ¿vale? Dijeron que, básicamente, en resumidas cuentas, Icahn Enterprises, que es el vehículo de inversión de Carl Icahn, es una especie de sistema Ponzi, ¿vale? Y ahora vamos a ver si eso es así o no, o qué os parece. Primero un poco de Wikipedia para que nos situemos todos, porque habrá gente que no le conozca, ¿vale? Carl Icahn nace en el año 36 y es el fundador de Icahn Enterprises, ¿vale? Su patrimonio asciende actualmente a unos 17.000 millones de dólares. Esto es de 2016, supongo que ahora está un poco por encima porque 2020 fue muy bueno y tal, ¿vale? Pero bueno, es bastante nigeriano, ¿eh? 17.000 millones, oye, te hacen un apaño. Not bad. Sí, no, no está mal. Total, este señor empezó a trabajar en bolsa en el 61 y para el 68 ya creó Icahn & Co., que era una compañía de capital riesgo. La forma en la que se hizo más famoso era entrando en empresas, metiéndose él al mando o a gente afín. Era un activista, podemos decir. Le llaman rider, company rider, no activista porque el activista, digamos, que pide cosas, ¿sabes? Que presiona a la junta. No, este se carga a la junta y se pone él. Y destruye la empresa si es necesario, la vende a tacachos. Sí, eso es un... Yo creo que es un poco... Corporate rider. En este sentido, parecido a lo que es, o sea, la película de... O sea, que tira con la película tiburón, esta de Gordon Gekko. Era Wall Street, ¿no? Se llama. Sí, Wall Street. Sí, sí, Gordon Gekko está en él. Lo que hace Gordon Gekko es exactamente eso. Igual te compraba una aerolínea y entraba ahí, entraba el capital, dejaba que se lo vendieran, le decía ahí a los trabajadores, yo esto lo voy a salvar y tal, la gente votaba a favor, y luego cogía, la declaraba en bancarrota, vendía los aviones y otra cosa. Exactamente, exactamente. O un caso que sale en Wall Street, que es, me entero de que alguien va a opar a una empresa y yo me pongo a comprar antes, para que después cuando llegue la OPA o me forro, ya, pero eso, o me, pero eso, o me quede al mando. Eso es información privilegiada, ¿no? Ya. Sí, eso es Wall Street. Pero es Wall Street. Bueno. Claro. Bueno, eso. Como podéis ver aquí, pues RJR Nabisco, Latua, Texaco, Phoenix Petroleum, Western Union, Viacom. Ha trabajado con un montón de empresas. Marvel Comics, que si dejáis bastantes likes, os explico la aventura con Marvel, que fue muy divertida. Estuve media hora mirándola, al final no la puse porque me pareció que no era muy representativa, pero no por eso deja de ser menos interesante. Si hay bastantes likes... La más representativa es el melodrama con Herbalife. Yo he puesto la Tua porque es muy sádico lo que hizo. Yo he puesto la Tua. He puesto la Tua y Lyft porque, como hemos hablado de ella alguna vez, pues supongo que la gente le llamaría un poco de atención. La iba a traer hoy, pero al final no la traje. Bueno, no pasa nada. Sí. Hablamos de ella hace el trimestre pasado, ¿no? Ni más ni menos. Hablamos de ella. Además es que el tío fue listo de cojones, fíjate. O sea, invirtió 100 millones en 2015. Y se vende su participación por 500 millones antes de salir a bolsa, pero es que imagino que esa participación a día de hoy que compró por 100 y vendió por 500 valdrá ahora 50 y gracias. Sí, tienes el gráfico ahí. La vendió... No se sabe exactamente porque como aún no cotizaba en bolsa, no se tienen datos, pero si la OPA fue pocas semanas después, la OPV, a 78 creo, pues cuenta que unos 70 o 75 sacaría, ¿no? Y ahora está cotizando a 8.
ha bajado sí, no, que vamos, que... un 90%. Y lo gracioso es que no lo verás, ahora mismo no lo veo recomprando, precisamente. No, que va, que va. Este ya hizo su dinero y no quiere ser nada más. Creo que bajó, cuando me puse a prepararlo, porque creo que presentó el viernes, bajó un 13 o un 15%, creo, Lyft. Puede mirar la gente, pero vuelve a estar en los mínimos del año, básicamente. Y está en ese punto de que, claro, si rompe para abajo, se va a meter el infierno, pero desde este punto ya. Está muy malita. Los malditos porcentajes, Capi, que has bajado un 90%, pero aún puedes volver a bajar otro 90%. Sí, de hecho eso se vio con el banco. Con el banco que se comió JP. Sí, sí, exactamente. Exactamente. A ver, voy a contaros un poco qué pasó con la TUA, porque de verdad que es impresionante, ¿vale? Él compró la compañía, no la compró directamente en bolsa. O sea, lo que hizo fue llenarse de bonos de la empresa, y como estaba la TUA, siempre estaba en quiebra, pues en una de las quiebras, como era el principal acreedor bonista, pues terminó haciéndose con la empresa, ¿vale? Entonces, se hace con la empresa y la lleva a hacer un buyout, la saca de bolsa, la saca privado, lo cual a él le generó unos beneficios enormes, pero dejó a la empresa endeudadísima, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hace? Bien, empieza a vender activos. Sobre todo, y lo más doloroso, fue la venta de las rutas de Londres, ¿vale? A ver, para que nos situemos, hablamos de los años 90, ¿eh? O sea, eran las rutas de las que más dinero dejaban. Londres, Nueva York, Londres, París, Londres, es decir, Londres, cualquier sitio del mundo, ¿vale? Otra cosa importante, la TUA tenía su hub en San Luis. Esto es importante, lo veréis ahora en el siguiente punto. Porque... Para los que como yo somos demasiado jóvenes, esto era una empresa de una aerolínea, ¿no? Era una aerolínea. Y sí. AA no es Andrew Austin, es American Airlines. Eso. Vale, bien. Sí, podría ser Andrew Austin perfectamente. Podría ser. Pero sería por un dólar. Te pagaría un dólar y ya está. Y ya está pagando mucho. Ya está pagando mucho. Está pagando mucho. Vale. Eso, entre él... ¿Vale? Como ha dicho, el campeón es que la ha clavado porque él consiguió el apoyo también de los trabajadores diciendo que él iba a hacer crecer la empresa, que la empresa para ser rentable, que la quería hacer rentable, que necesitaba crecer. Y los trabajadores, claro, la apoyaron a tope. Hostia, a tope con el ICAN. Error. Nunca apoyes a un tiburón. Bien. Entonces, en el 93 era el CEO, pero dimite. ¿Vale? Y sigue siendo acreedor de la empresa. O sea, la empresa le sigue debiendo 190 millones de dólares. Y claro, la empresa no tiene con qué pagar. Y el tío dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a vender billetes de la empresa a que salgan o entren en San Luis. Solo los que estén de paso. Siendo que San Luis es el hub. Y no usaré ningún travel agent, ¿vale? Un agente de viajes para vender dichos tickets. Entonces, yo lo que os pido es, no me dais los 190 millones, pero me dejáis durante 8 años que los billetes de avión que yo pueda vender os los pueda comprar a 55 céntimos de dólar por dólar. O sea, con un 45% de descuento. ¿Vale? Claro, la empresa se aseguró que la gente de San Luis, los vuelos que salían y llegaban a San Luis directo, o sea, San Luis, Los Ángeles, bueno, no se podían, pero si tú salías desde, por ejemplo, querías ir a Hawái, y salías desde Miami, hacías Miami, San Luis, San Luis, Hawái. O Nueva York, San Luis, Tokio, ¿vale? Por decir algo. Entonces, cuando hizo este acuerdo, los la TUA dijeron, vale, pero no podrás hacerlo a través de agentes de viaje, que era lo que se llevaba en los 90. Pero el cabrón ya sabía de internet y creó lowestfare.com. Y a través de lowestfare.com, que aún existe hoy en día, arruinó la empresa. O sea, empezó a vender todos los billetes que podía a través de lowestfare porque no estaba restringido, porque en el acuerdo no lo pusieron. American Airlines, años después, porque la empresa se la terminó quedando American Airlines, valoró este acuerdo en unos 100 millones de dólares anuales de daño, de perjuicio que le hacía el acuerdo Kabutu o Kabatu a la TUA. ¿Vale? Total, que después ya los ejecutivos, hartos porque se estaban arruinando, le dicen, venga va, pues te doy los 190 millones de dólares y vete a tomar por culo.
Total, la empresa fue la quiebra. Fue la quiebra porque no tenía con qué pagar. Quebró, reestructuró la deuda y vivió 4 o 5 años más, pero al final del año 2000, 2001 la absorbió American Airlines. Lo que no sé es cómo ganó 469 millones al principio, porque ahí es donde gana dinero, ¿no? Sí. Pues a ver, él primero compró creo un 20% de las acciones, creo, en bolsa, y después, claro, pues toda la deuda tampoco, la deuda, imagínate, era una empresa súper endeudada, la debió comprar a... Si dices que la compró igual a 45 céntimos de dólar y luego por lo que sea se la pagan entera, por ahí gana una pasta. Si vendió acciones por el camino, una pasta. Si el acuerdo con American Airlines otra se lleva una parte, una pasta. O sea, es una tras otra. Y lo de los tickets, es que hacerle eso a la empresa me parece durísimo, pero bueno. Vale, pues aquí os hacéis un perfil del tío, ¿vale? En lo de Marvel también fue la hostia, pero ahí salió perdiendo. Bueno, entonces, vamos al informe en sí, ¿vale? La gente de Heidenberg dice, mira, de entrada, el tinglado de ICANN está valorado a price to net asset value de 2,18. O sea, con un 218% por encima del net asset value, ¿vale? Mientras que los equiparables, que os pongo a Pershing, ¿vale? Del bueno de Bill Ackman, pues ya veis, tiene un price net asset value de 0,64 o el price to value de 0,68. El price to value de ICANN Enterprises es 2,90, ¿vale? Pero va más allá, porque resulta que han encontrado que varios de los activos de la empresa están muy inflados en su valoración. O sea que realmente el net asset value o el book value aún es más pequeño y la sobrevaloración aún es más exagerada. Aquí hay dos ejemplos. Una es la empresa de envasado de carne Viscase, que está valorada en 243 millones a finales del 2022, cuando su cotización en el mercado era de 90. ¿Vale? Y después, dentro de eso... ¿Y por qué la valoran así? ¿Por qué ellos lo compraron a ese precio? Bueno, pues porque... Ahí está, igual son un poco cocineros, a ver si me entiendes, no sé. Ahí está la denuncia de que están haciendo ahí tejemanejes, Raúl, entiendo. Mira el otro caso. En diciembre del 22 tienen valorada su división de repuestos de automóviles en 400 millones de dólares. Pero un mes más tarde, en enero del 23, una filial gorda dentro de esa división entra en bancarrota. ¿Estaba bien valorado eso, 400 millones, cuando en apenas un mes una pieza importante, vamos a poner, no sé, que sea el 30%, 15, 20, 30%, no sé exactamente, pero si dicen que es una pieza importante, pues sería una parte relevante, ¿no? Te quiebra al cabo de un mes y tú has valorado eso en 400 millones. No sé yo. Por un lado tienes que hacer el impairment, pero por otro lado es la imagen que das, ¿no? O sea, las dudas sobre el resto de valoraciones. Claro, exactamente, exactamente. Entonces... También ojo que depende, que muchas veces no es en plan le dio a este señor por decir por ahí 284, hay distintas formas de valoración. Muchas veces cuando simplemente cotizan en bolsa es fácil, ¿no? Es el mark to market y ya está. Pero hay muchas veces, si son empresas que no son cotizadas, muchas veces la valoración que se pone es la de la última ronda de financiación. Imagínate que tú entras en una empresa que no está cotizada, que era Growth Sucio, ¿no? Y en la última ronda de financiación que se hizo, te la valoraron a 10.000 millones. Entonces, tú tienes un 10% de eso, son 1.000 millones. Tú sabes que hoy eso no vale eso, sí, lo sabes, pero la realidad es que si no ha habido más rondas de financiación y no ha habido venta de acciones de nadie, no hay un precio para valorar, entonces te quedas con ese precio. Claro. Claro, no, Capi. Yo aquí hay muchos matices, sin duda. Yo solo transmito la información que tenemos de Heidenberg, pero evidentemente hay matices. Lo de la empresa estar envasada de carne es feo, porque si está cotizando por 90 millones, que la valores por 243... Claro, es que yo he visto empresas que, imagínate que tienen un 60% y pico de otra empresa, entonces la tienen que reconocer dentro de... Sí. Cuando presentan, y claro, ellos, imagínate que compraron a 100 millones y ahora ese porcentaje en bolsa vale solo 20, pero ellos se lo ponen como que vale 100 millones, porque es lo que pagaron, ¿sabes? Ya,
no te hacen mark to market? ¿Por qué? Pues, buena pregunta. Un segundo, chavales. Perdonad, que se puso un vecino aquí a hacer obras. Tuve que cerrar la ventana. Venga, ya estoy. Entonces, a lo que íbamos. Sí, aquí empieza lo gordo. ¿Estáis ahí? Sí, sí. Vale, vale. Fijaos en azul. De verdad, pero es que le está dando con todo, con el taladro, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está dándole ahora antes de que empiece Alonso, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. Yo estoy asando muchísimo. Tengo la ventanita abierta, pero no puedo. O sea, hoy no, o sea, no hay idea. Si desfallezco, seguís vosotros, chavales. Dice ya el ya mítico Francisco Castro que lo que puede pasar es que, claro, hace una valoración por múltiplos y, como el Capi ha dicho 400.000 veces ya, un PowerPoint lo aguanta todo. Pues un Excel, tres cuartos de lo mismo. Exactamente, Francisco. Es 100% así. Que puede ser que no, pero bueno, ahí está. Como mínimo dudas genera. Entonces, vamos a entrar a lo molar de la cuestión. Y son uy, esto, esta gráfica, uf. Exacto, Raúl, tú ves esta gráfica y ya se te arruga el culete. Sí, sí, ya estoy pensando... Es robar y solo robar, diría Cristiano. Yo veo esto y lo que veo es que estarán imprimiendo acciones por otro lado. Ahora espera, qué cabrón, cómo sabe el tío. A ver, en azul tenemos los beneficios de la empresa sin extraordinarios, ¿vale? BPA diluidos sin extraordinarios. Y en negro el dividendo por acción. Entonces podéis ver que no hay una correlación clara entre lo que gana la empresa y el dividendo que reparte. Eso de entrada. Yo ya sé que aquí, por ejemplo, José ve esto y ya manda a la empresa a tomar por culo, ya no quiere saber nada más. ¿Vale? José no está por tonterías, ¿eh? Él tiene todo muy claro. O sea, aquí hay algo que no encaja. Y no encaja. Que si fuese un año, dices, bueno, vale, pues este año no ha ido bien, pero como tienen caja, como tal, o quiere mantener el dividendo, pues hacen un esfuerzo. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 años y que no se correlaciona el dividendo con lo que está ganando la empresa. Además, está con pérdidas durillas, ¿eh? Algunos. Vale. Entonces, lo que dicen los de Heidenberg es lo siguiente. Este señor tiene la mayor parte de las acciones de la empresa. Creo que es un 90% de las acciones. Entonces, lo que está haciendo es, él cobra el dividendo de la empresa en acciones y al mismo tiempo hace emisiones de acciones todos los años con el dinero que meten los nuevos inversores, paga los dividendos de los inversores que ya están dentro de la empresa, siendo que él sigue cobrando en acciones, ¿vale? Entonces, lo siguiente es mirar, bueno, ¿cómo va el aumento de acciones de la empresa? Ahí os lo pongo, ¿eh? Agarraos los huevos, ¿eh? Ahí lo tienes. Uf, se han doblado en 10 años, más que, no, triplicado, desde el 2012. Uf. Sí, se han triplicado desde 2012... ¿Y el price to book value o el price to book value tangible también se ha triplicado o no? Ya empezamos a dudar de eso. No creo, Raúl. Empieza a ser dudoso eso. Empieza a ser sospechoso, ¿verdad? Sobre todo el problema que veo es que encima la subida es un poco exponencial, ¿sabes? Porque, Es que de 2020 al 23 han sacado 100 millones de acciones, ¿eh? A ver, sí, se le calentó la mano ahí. Sí. Se le calentaba. En Estocopedia ponen un crecimiento medio de los últimos 5 años del 15%, que hasta la caída de la última semana cuadraba perfectamente con el dividendo. O sea, el dividendo que pagaba era un 15% aproximadamente y se emitían cada año un 15% más de acciones. Vale. Así que, bueno, esto es lo que plantea los señores de Heidenberg, si no me equivoco, sí, aquí se acaba, ¿vale? Y pues ahí tenéis el tema. Es sospechoso, evidentemente, esto es un nivel muy superficial, pero encaja muy bien con lo que sería una red flag del libro. Pero ahora tengo otra duda. Me has dicho que este hombre tiene un 90% de las acciones. Sí, según tengo entendido, tiene un 90%, sí.
pero él cobra en acciones. O sea, él no se diluye. Pero sí que diluye a los demás que bueno, los demás, a ver, un tío como Dufan del dividendo no lo diluyes. Estás pagando el dividendo. Bueno, pero el dividendo del año que viene será un 15% más pequeño porque se mantiene. Pero un tipo como tú, que le gusta el dividendo, siempre puede decir, bueno, yo puedo reinvertir el dividendo en la empresa. Sí, pero un tipo como yo no se mete en un tinglado. Un tipo así como tú ve el 88% que tiene este hombre con el holding y dice, pues no me gusta. Y además no hay ningún secundario que tenga nada. Son todo Morgan Stanley, son fondos. Y fíjate esto, es que esto es muy feo. Hombre, esto... No, tampoco te creas que es tan feo. Yo esto lo he visto en muchas... O sea, esto lo he visto en muchos tipos de empresas. Pero está feo, un poco feo, ¿eh? Lo de que imitan acciones para pagar dividendo, no... O sea, a este nivel no lo había visto nunca. En plan, que todo lo que imitan sea para pagar el dividendo, eso no lo había visto. Sí. Pero que imitan... Cuadraba perfectamente hasta... Ahora es un 20% de dividendo y un 15% de aumento de acciones, pero hasta la bajada esta de 20% cuadraba perfecto. Era 15, pero es que el aumento de acciones ha subido exponencialmente de 2020. En 2020 había 220 millones y ahora hay 316 millones en 2022. Claro. Que la subida es una barbaridad. Exactamente, pero fíjate que coincide con años muy malos aquí, ¿eh? Dice Del Olmo que el dividendo con ampliación de capital no es dividendo. ¿Qué opinas, señor Ciprés? Yo creo que no es dividendo, es una estafa. Yo lo he dicho muchas veces. El script, sobre todo, a ver, no es una estafa porque en Estados Unidos la gente sabe invertir y sabe que eso no vale para nada. Pero en España, donde la gente no tiene ni puta idea, pues a los abuelitos les vendes el script dividend y les estás estafando. Me parece muy mal. Porque aquí la gente tiene menos cultura empresarial. Para mí es una estafa en España. En Estados Unidos es... Bueno, y tengo otra duda. ¿Has respondido? ¿Ha habido respuesta de...? Que yo sepa, no. Que eso es lo preocupante porque es bastante locuaz ICANN en general. Y sobre todo en Twitter es muy activo. Así que no, de momento no hay respuesta. Que yo sepa, ¿eh? Cuando ayer lo estuve parando, yo no vi. No sé qué he visto. No. Un holding que iba desde 2003 cotizando. O sea, que no es que sea algo de... Igual lleva más cotizando, no sé. Pero... Puede ser, no lo sé. Igual es lo que te da ticker, ¿sabes? Sí. Pero sí, lleva desde 2003, es un inversor muy serio, pero bueno, también es un cabronazo, ¿eh? Bueno, ya acumulando pérdidas importantes los últimos años, ¿eh? Sí, que no es cosa de un año. O sea, no sé qué estará haciendo, pero claro, hostia, no, fíjate, claro. Esas de aquí son duras, ¿eh? Son bajadas duras de beneficio por acción. En fin... Esta es la situación, chavales. Y ahora vamos a la Alemania de las contradicciones. Hace unas semanas tuvimos la China de las contradicciones, pues ahora la Alemania de las contradicciones. ¿Por qué? Porque empezó la semana muy bien. Empezó la semana con una balanza comercial volviendo a niveles de 2019, con cerca de 16.000 millones de dólares en positivo, ¿eh? Una señal muy positiva. Todos querríamos tener una balanza comercial positiva de 16.000 millones mensuales. Y claro, eso sorprendió mucho. Sorprendió mucho porque no esperábamos ese nivel de boyancia, ¿no? Esa opulencia alemana. Pero luego la semana pues fue enfriando ánimos. O sea, así, fue enfriando ánimos. Como muy bien ha dicho Capi, tuvimos un dato de órdenes de fábrica durísimo. Durísimo. Una bajada del 10% en pedidos de fábrica que... Además, llegó un poco por sorpresa. No era esperado ni mucho menos semejante contracción. Y nada, pues apareció y es un dato... A ver, ¿sabéis? En 2021 hubo un mes que es una contracción del 9,4%. En agosto de 21. Pero es una bajada muy dura. Esto es un indicador que, como veis, oscila bastante. O sea, igual el próximo mes vuelve a estar en positivo, no sabemos. Pero, a ver, es bastante, asusta bastante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los datos germanos que a ver, no sé, es que me llaman bastante la atención.
Importaciones, una bajada del 6,4% a nivel mensual. Exportaciones, bajada del 5,2%. De aquí, a mejora de la balanza comercial, que hay 1,2 puntos de positivos a favor de la exportación. Aunque ha bajado menos que las importaciones. No están comprando los animales. Ay, los Bueno, son animales. malas ambas, o sea, tampoco hay que liarse. Son malas, pero como se ha contraído más la importación que la exportación, pues es coherente que la balanza comercial mejore un poco. Ventas minoristas, bajada del 8,6%. Se esperaba un 6, una bajada del 6, pues no, bajada del 8. PMI manufacturero, un poquito mejor de lo esperado, pero en clara contracción. Recordemos que 50 es estancamiento, pues 44,5. Peor que el mes anterior y un poco mejor de lo esperado. Y vuelve a sorprender el PMI de servicios, muy similar a China, sin que haya apertura de nada. Aquí también, en Alemania, un PMI de servicios con un 56, crecimiento sólido, se esperaba un 55,7 y el anterior era un 53,7. No sé, yo aquí veo muchas cosas, muchas contradicciones, Capi. Esto, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la parte industrial está tan mal? Y la parte de servicios está también. ¿Es por la inyección de dinero masiva? ¿Qué pasa? A ver, es que para empezar hay cosas que yo no entiendo ahí porque que las ventas minoristas bajen casi un 9%, pero que el Sí. PMI de servicios, que una gran parte son ventas minoristas, Eso está en es. 56, es algo que no. Eso Son cosas es. que no cuadran. Lo único que se me puede ocurrir es que uno sea del presente y otro sea igual con un poco de retraso, no lo sé, ¿sabes? Y luego obviamente hay que ver el peso de cada una de las cosas, pero el PMI de manufacturas, el de la industria, eso es un dato. Pero tremendamente malo. Y no nos olvidemos de que Alemania no es España respecto a la industria. Es decir, el No, peso de la no, industria en claro. Alemania es algo gigante. Tener el PMI manufacturero en 44 es algo muy, muy malo, ¿sabes? Entonces, a nivel macro, pinta un poco feo, ya te digo. Y lo único que a mí me desentona es ese PMI de servicios de 56. Pero bueno, veremos. Yo no lo entiendo, ya te lo digo. Y en la revistica hemos puesto un gráfico muy interesante donde se ven. También, ojo, estoy pensando que, claro, esto de que es de un mes o de un trimestre, ¿sabes? El dato. Es mensual, diría, ¿eh? Sea, que puede ser abril, quizás. Sí. O marzo, no sé si lo están Marzo, contando. claro. No, no sé, Vale. no te sé decir. Es el último que ha salido, o sea, esta semana. Lo que se me ocurre, imagínate que es marzo, una de las cosas que se me ocurre, que claro, eso va también en relación al año anterior y demás. Y lo que se me ocurre es que si lo piensas, ha habido un tiempo excepcionalmente bueno en Europa, en marzo un año malo, lo normal es que media Alemania esté con 1 metro de nieve, ¿vale? Sí. Y eso este año no lo ha habido. Entonces, claro, si tú tienes ese solecito, las terrazas están llenas. Si las terrazas están llenas en marzo, el PMI de servicios sube. Entonces también eso Sobre es todo en algo relación, claro, a a un tener año en cuenta. anterior frío que la gente no sale de casa. Claro, Pues no lo puede sé, ser. estoy un poco divagando, pero puede ser, Nada, seguro pero para que. eso estamos también. Hay que dar vueltas a las cosas. No tienes por qué saberlo todo. Pero es una hipótesis muy interesante, la verdad. Desde luego, estos momentos no somos precisamente la gente que va pensando o diciendo que sabemos de todo, No, ¿no? no, no, Eso está bastante claro. Así no. que, y si hay gente en el chat que tiene algunas otras ideas y tal, pues son bienvenidas. Las puede poner Sin Raúl en duda, pantalla. toda colaboración es bienvenida. Capi, que para acabarte de romper un poco la cabeza, en la revista tenemos un gráfico donde se ve de todos los bienes producidos en Alemania, químicos, automóvil y demás, como bajan todos, solamente sube uno, los bienes de consumo. Es el único que tiene un ligero repunte, un repunte, bueno, no, un repunte es bien, tampoco es agradable, pero un repunte. Los bienes de consumo, todo demás, automóvil, todo, sobre todo los químicos, fatal, 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 bajadas, bajadas duras. Ahí está Bass, ¿no? En la mierda, ¿o qué? Exacto, lo avisé, cuidado porque esos datos con BASF y Bayer pueden tener problemas por ahí, ¿vale? Y no sé, es el resumen que le he puesto yo esta semana de alemán, en datos. Me gusta cómo, ¿ves cómo le vierte la cerveza? Fíjate. Hala, venga, vamos rápidamente a China. Mucho short,
mucho short contra chino, contra chi, Se acumulan los shorts contra la bolsa china. ¿Pero por qué no remontan los chinos? Están apostando a que en los próximos meses va a dar un rendimiento negativo la bolsa china. Sí, sí, sí. Heavy short. Don't bet against chi, ¿no? ¿No es lo que dijo Warren Buffett? ¿No era así? Exacto, exacto. Estamos en lo más alto de los últimos 13 meses, en posiciones cortas sobre un ETF en concreto que tiene gran parte de peso en acciones chinas, ¿vale? Es un ETF emergente, creo que es de Vanguard, que tiene un gran peso de acciones chinas y se ha registrado un nivel de shorts muy, muy grande, ¿vale? Estamos hablando de máximos de 13 meses, acordaos que eso incluiría el pasado mes de octubre, cuando hubo la debacle esa por culpa de poco antes del Congreso del Partido Comunista. Dime, Raúl. Nada, que dice Juanma que la bolsa china, que él no sabe, pero que los CAPES, es decir, los barcos más grandes que mueven materias primas, que dependen sobre todo de China, llevan una subida espectacular. Están ahora mismo en máximos del año. Sí, hay datos, hay varios datos muy positivos de China. O sea, buen momento para llevar Angelikis, ¿no? Sí, pero ahí está. Pero es contradictorio porque esta última semana se han hundido todas las empresas del sector. Muy complicado, es muy complicado porque, bueno, luego entramos en mi parte. El hundimiento de las empresas es porque es por la recesión. O sea, me llega Ciprés un minuto y resultado aquí muy interesante, del Discord. Dice Gecko que hoy Alejandro Estebanz ha vuelto a nombrar el vídeo de Nagarro de Momentum. ¡Ojo! Dale, hablamos, el padre de todos. O sea, en el Día de la Madre, destacando el padre de todos. El Día de la Madre. Yo ahí lo dejo, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Podrá ser el Día de la Madre, pero el padre de todos nunca nos falla. Así, ¿sabes? Así que simplemente comentarlo y darle las gracias a Alejandro Estebanaz, como siempre. Dale. Y a Gecko por su colaboración, grandísimo, sí, también. Y vienen cosas con Gecko, la verdad es que viene. Ha puesto un tweet Gecko hoy, que lo tengo ahí, lo tengo ahí guardado. Para enseñártelo, siempre. ¿Lo vas a sacar hoy? Sí, sí, lo tengo ahí. Depende el tiempo. Depende el tiempo. Estoy ahí. Tic-tac, o sea, tic-tac. Muy bien. Señor, venga, venga. Vale. Raúl. Dime. Chi viene a tu rescate. China ha sobrepasado el consumo de 15 millones diarios de barriles de petróleo. Right now. Tirando del carro, Lo que os decía del consumo, o sea, en China sí vienen datos que dan a entender que hay un aumento de vidilla. Sobre todo, claro, hemos tenido las vacaciones, chinos dando vueltas por todos lados y el consumo de petróleo se ha venido arriba. Esto es súper importante porque acordaos que hace unas semanas miramos que el consumo eléctrico de China se subía en un 7% este año, significaba aumentar en 2,5 España el consumo. Ya, es que locura eso, ¿eh? Es que no, ahí me quedé tocado ese día, ¿eh? Pues claro, ahora piensa qué pasará con el petróleo, Raúl. Porque cuando la bolsa nos está descontando una recesión y nos está descontando bajadas en el consumo de petróleo, cuidado, ahora, que hay que pedir permiso a Pekín. Ahora vamos a entrar en eso porque, mi parte, porque yo no sé qué pensar, Yo no sé qué pensar. Yo lo que te digo es, si China crece un 5, 6, 7% este año, es muy, 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 muy difícil que no veas esta cifra de 15 millones aumentar en un 3, 4 o 5%. O sea, tú estás dentro del equipo de Nunca Dejes de Creer. Yo estoy en el equipo de las matemáticas. Si China crece un 5 o un 7%, el consumo de petróleo tiene que crecer en un orden proporcional, que no te sé decir si es... La demanda... Tú sabes qué pasa, que como es todo tan oscuro, tío, los datos de la demanda vale, pero los datos de la oferta son tan oscuros. Ya. Que vete tú a saber, sobre todo por la parte rusa, que ahora parece que aparentemente. Bueno, ya, acuérdate, te lo conté la semana pasada, ¿no? Que no van a compartir datos de las exportaciones que hacen y la única forma que va a haber de seguirlos es pues ir sumando barcos que salen de por ahí, que eso no pueden ocultarlo. Rusia pasa a compartir. Pues bueno, pues mira.
La política de privacidad, que no, ya no pues tengo es, parte. ¿Qué le vas a decir? Son rusos, o sea, hacen nah, cosas. Pero viene a raíz de que dijeron, teóricamente, que iban a bajar, creo que era, no me acuerdo cuánto era, creo que era 500.000 de barriles diarios, y a lo mejor esta es una estratagema para no reducir esa cantidad. Vete tú a saber, no lo sé. Yo, desde un punto de vista geopolítico y de guerra, entiendo que lo que no quieren es que se sepa que están vendiendo bastante menos de lo que les gustaría. Yo lo interpretaría, o sea, a primer bote lo interpretaría así, ¿vale? Por cómo se suelen comportar la gente en este ambiente, pero puede ser por otros varios motivos. El problema, o sea, hay veces que el problema que hay en tomar ciertas decisiones de inversión, a fin de cuentas, depende tanto de cosas que son imposibles de controlar y que son imposibles, yo creo, que de saber. Bueno, yo por lo menos me veo totalmente incapaz de predecir ciertas cosas. Que a lo mejor sale mañana una noticia de que cae otro banco y era algo súper evidente, ¿sabes? Pero a priori, pues hoy es complicado predecir eso, teóricamente. Muy difícil. Muy difícil. Yo vengo con las matemáticas. El 5% de 15 millones de barriles son 750.000, el 5% son 750.000 barriles más. ¿Sabéis cuál fue la contracción en Estados Unidos en el consumo de petróleo fruto, en el peor momento, fruto de la crisis subprime? 750.000. 750.000 barriles diarios. Entonces, el mercado está descontando que recesión en Estados Unidos es igual a menos demanda de petróleo, y aquí viene Ciprés a decir, cuidado, cuidado, que hay que pedir permiso a China. Hay que pedir permiso a China antes de hablar de bajadas en la demanda de petróleo. Y para enlazar, récord de exportaciones de Estados Unidos, se han ido a una exportación de 4,5 millones de barriles diarios, de los cuales el mayor cliente ha sido China, con 850.000 barriles al día comprados a los Estados Unidos. Y luego no olvides los deberes enormes que hizo China en el último año con Arabia Saudí, Y Rusia. Sí, sí, pero sobre todo con Arabia Saudí, en el sentido de que sí. Se firmaron contratos de oil a largo plazo y eso no se vende al precio del Brent. Exactamente. Ah, no, ya, se vende a precio de amigo. Claro, el precio amigo, eso es así. Entonces, claro, también eso hay que entender que eso, hay un punto de que obviamente cuanto más barato puedan comprar los chinos, estimula también mucho la demanda de comprar más. ¿Vale? Y eso, eso es algo a tener en cuenta. Y ayuda con la inflación. Sí, sí, allí sí. Ellos están con un nivel de inflación muy sano, y bajando. Así que, hombre, claro, tú piensas, si ellos se meten el oil, por decir un número, ¿no? El que les viene a Arabia Saudí a $10 menos respecto al Brent y demás, y nosotros en Europa nos lo metemos a bastante más porque somos tan gilipollas que lo mandamos a la India para que nos lo traigan desde la India el petróleo ruso, pues imagínate la diferencia en precio total entre China y entre Europa. Claro. Y eso es competitividad, y eso hace que puntos de que no te extrañe dónde está el PMI de manufacturas de Alemania, ¿sabes? Por ejemplo, claro. O sea, hay cosas que nada es casualidad. No. Es lo que hemos dicho, gusto, ¿no? China está haciendo las cosas de una forma coherente para sus intereses. Y Europa, bueno, y la India, lo de la India es brutal. Y la India también, sin duda. O sea, a ver, son cosas inteligentes. ¿Qué tú harías si fueses el indio? O sea, la India está ganando cientos de millones. Pero es que es así. Harías lo mismo. Pero es que los propios americanos, si es que los americanos, hay muchas cosas que no están restringiendo a Rusia, que sí restringe, que sí le piden a Europa que lo restrinja, ¿sabes? Sí. La realidad es que con todo esto ganan todos, menos Europa y la propia Rusia. Y tampoco es algo también. Tampoco es algo novedoso. Esto sí que lo llevamos diciendo meses. Sí, total. Que sí, todo lo que está pasando con la energía, también el gas, son maniobras de que nos estamos poniendo dificultades a nosotros mismos, decididas por nosotros mismos. Sí, y se van acumulando, y son más millones y más millones, que en lugar de estar en nuestro bolsillo, están en otro lado. Y bueno, después tendremos problemas. Porque
al final, este crecimiento chino, pues imaginaos, si los chinos no tuviesen acceso a energía tan barata porque nosotros la estuviésemos pudiendo consumir, ellos tendrían que pagar más y su crecimiento sería algo menor y el otro sería algo mayor, ¿vale? Diferencialmente, pero sería así. Al hacer lo que estamos haciendo, estamos facilitando que ellos crezcan, que ellos consuman más y nosotros nos estamos quedando secos. Pero venga, vamos a seguir. Esto es una gran noticia geopolítica. Yo me alegro mucho por la gente de Siria, pero por fin la organización a la Liga Árabe les ha permitido volver a entrar a formar parte del grupo, ¿vale? Es una normalización de las relaciones con el pueblo sirio. La gente de Siria ha sido un auténtico desastre lo que han vivido, así que todo lo bueno que les pase me parece bien. Y que eso es una... O sea, igual que probablemente a nivel económico y demás no es tan importante, esto tiene un simbolismo enorme. Sí. Enorme porque había muchos... O sea, prácticamente hubo un punto en el que quitando el Líbano e Irán, había una gran mayoría de países árabes que estaban totalmente en contra de Siria. Algunos manifiestamente en contra, ¿no? Estoy pensando obviamente en la propia Turquía, que es país fronterizo, todo el norte, Arabia Saudí y luego los Emiratos y demás que tampoco es que estuvieran muy a favor y luego algunos que simplemente miraban para otro lado. Entonces ya pasó hace, no sé si fue 1 o 2 meses que se empezaron a mejorar, o bueno, de hecho se reabrieron las relaciones con Arabia Saudí, ¿no? Arabia Saudí era el país con Turquía que más, por motivos distintos, pero que más había estado en contra de la actual Siria. Entonces, eso dice mucho. Y también hay que entender que si en muchas partes de Siria, imagino que lo que pasará ahora es que es lo que pasa en muchos lugares de posguerra, que habrá un boom económico, obviamente partiendo desde cero, pero hay que pensar que los chinos están ahí metidos, los chinos les van a dar, como puedes imaginar, todo el capital y todos los recursos que necesiten, obviamente con mano de obra china, ¿sabes? En plan, sí, que claro, si necesitas una central hidroeléctrica, no te preocupes, nosotros ponemos el dinero, pero te lo va a hacer la empresa china de turno, ¿vale? Con el contrato este y nos vamos a llevar un contrato a 30 años, por decirlo así, ¿sabes? Eso es. Entonces, en ese sentido va a haber un boom en el país. Eso lo tengo muy claro. Sí, y a ver, también vendría bien un poco de paz, ¿sabes? En esa zona del mundo yo creo que le toca un descanso de unas décadas de que no se hable de ellos y que vayan a su bola y estén tranquilitos, que ya les toca también. Así que bueno, venga, pinta y colorea, rápidamente. Mercados oscuros, Raúl, ahí lo tienes. Hostia, esperaba, sorprendentemente, esperaba mucha más volatilidad. Esperaba una flecha abajo del todo, ¿eh? ¿Eh? Que esperaba flechas o abajo del todo o arriba del todo. Visto pues no. Los movimientos de esta semana, vaya. No. Hubo una remontadita a principios de semana, se aprovechó las bajadas para comprar, pero luego las subidas las han aprovechado un poco para vender y seguimos, a ver, básicamente estancados, ¿vale? Hay una acumulación gigante de cortos en el S&P 500, esto es así. Eso yo lo veo como un cojín, ¿eh?, que te amortigua las bajadas, pero tampoco parece que haya mucho interés por comprar. Yo creo que estamos en una lateralización y la gente va a ir con bastante cuidado. Pues a mí me da bastante miedo, ¿eh?, porque cada vez tengo más claro que el S&P 500 de turno lo están sosteniendo 4 o 5 valores. Porque, vamos, ay, sí. Tú ves Microsoft y la acción va de puta madre. Tú ves Google ni tan mal. Tú ves Meta ahora, hizo la de Juanito. Ves Apple y muy bien. Pero es que luego te pones a ver empresas que yo sigo de estas que presentan resultados y ya no es que estén mal. Algunas están... Igual algunas incluso en mínimos de un año, ¿sabes? Sí. Mínimos. Entonces, claro, para mí el mercado está que como haya un pequeño rebujito, estas se van al infierno. Sí. ¿Sabes? Entonces, para mí está muy peligroso. Es que yo creo que ya llega un punto en el que poco más que vamos a tener que hacer un S&P 494 o algo así, ¿sabes? Sí, para saber cómo va a funcionar realmente. Claro. Está el igual ponderación, pero... Sí, sí, sin duda, Capi. Además es uno de los grandes problemas que también lo hemos comentado en la revistica, ¿eh? La concentración de capital en tan pocas empresas aumenta el riesgo de volatilidad general del índice, encarece las protecciones, en fin, es un problema muy, muy complejo el que se está gestando. Fijaos, Raúl, lo que decías de la volatilidad, fíjate los velotes, ¿eh? Sí, sí, es que lo que te digo es que... Fíjate los velotes. Acuérdate que hace, o sea, a lo mejor 3 semanas o 4... Decías que, y con toda la razón visto lo visto, que después de un velote hacia un lado había que comprar
calls o puts, en función de si había subido comprar puts, si había bajado comprar calls. O sea que, así vamos. Sí, porque, a ver, si os fijáis en el gráfico, tenemos esta resistencia en 4200, la he puesto en 4190 o 4200, de la que siempre habla Michael Harmer. Esta es muy dura de romper, es muy dura de romper porque está todo el mundo aquí. Pero al mismo tiempo hay muchos stop loss de los cortos por aquí. Entonces es posible que se intente romper esto, hacer saltar esos stops, quedarse obligado a los cortos a vender, o sea, a comprar, ¿no? Cerrar su posición corta y luego corregir. De momento, el viernes conseguimos meternos por encima de la media móvil exponencial de 20 que utiliza Dentex Trader, que es genial para medir en el corto plazo la dirección que puede tomar una acción, bueno, un índice en este caso. Se apoyó en este soporte de 4050, que además coincide, está muy cerca de la media móvil de 50, y entiendo que tenemos un rango ahora lateral entre 4200 y 4050, y estamos bastante en el centro de él, ¿vale? Mi hipótesis preferencial, o sea, lo que a mí me cuadraría que pase, que ya sabéis que al final esto es mirar la bola de cristal, es que haga esto. Pero lleva días marraneando por aquí. Si os fijáis, está aquí que si cual, pero no va a ningún lado. Entonces, al final, un día tendrá que moverse y tomar una cierta dirección. ¿Qué es lo que te digo? Tú piensas, no están tan lejos esos mínimos. Bueno, con esa vela incluso de, ponle 3850, ¿no? De mediados de marzo y tal. Como ahora se vaya hasta 3850, es lo que te digo. Es que muchas empresas ahora es un menos 15, menos 20. Tal y como están. Un menos 15, menos 20 en un año que ya llevan menos 15, menos 20. Bueno, hay algunas menos 60. Y algunas menos 60, claro, Yo sigo viendo el mercado muy peligroso por lo que te digo, porque muchas cosas no se ven porque están tapadas por esas grandes empresas. Y luego no olvidemos también lo que yo dije con el oil, que muchas se está cumpliendo. Como manden el oil a 60 y eso esté ahí unos meses, todas las empresas de oil, vamos, va a ser una masacre. Las empresas no deben de rezarle a Chi. Va a ser una masacre. Y ahí, claro, empezará, como eso se dé, empezará a bajar hasta que haya una claudicación importante. Y ahí probablemente sí que es donde el que tenga huevos hará una pasta a 3-5 años vista en el oil de la leche. Pero claro, ¿sabes cómo va? En esos puntos es cuando nadie compra. Sí, es cuando da más miedo. La realidad es que ahora es mismo verdad. La sensación que tengo yo, la gente está muy negativa con cualquier materia prima. Sí, claro, pero es normal. Si el argumento es que va a haber recesión, joder, si hay recesión, lo que dice la economía clásica es que obviamente hay un parón de la economía, eso implica que se necesitan menos recursos. Pequeña pausa. ¿Cipres, este es el final de lo tuyo? Sí, sí. Vale, pues entonces en relación a eso, Capi, ahí tengo una pregunta que os saco a los dos. Bueno, queda este gráfico del dólar, pero ya está. Sí, sí, también quiero comentar eso. Pero el tema es dónde empieza el invertir por macro o por miedo a lo que pueda pasar en los meses futuros y dónde está la parte en la que se invierte por micro. Vamos a decir, por valor, sí, porque esto está barato. Es una pregunta complicada, ¿eh? Yo es que siempre quiero tener la macro a mi favor, por eso tengo tanto dinero en China, porque yo la economía china la entiendo cómo va y me parece que va a ir bien y quiero tener eso siempre a mi favor. Si no lo tengo a mi favor, me da mucho miedo porque cuando... A ver, la macro... Mira, en todo este tramo de aquí, ¿qué ha importado la macro? Una mierda. ¿Vale? Claro, aquí no ha importado nada. Aquí han estado haciendo para arriba, para abajo, no sé cuánto. Hablamos ya de más de un mes. Eso ha sido la que cada semana o cada día había una noticia nueva que parecía que se acababa el mundo. Todo lo contrario, que sí, se o en plan, no sé qué, no suben tipos, ya para arriba, pero al día siguiente, no, es que eso es malo. Resultados del Deutsche Bank y son buenos, todo para arriba. Exactamente. Pero la macro afecta al final en el movimiento que vimos de bajada desde máximo hasta ahora, o si se produce este movimiento que digo y llega, pues, por ejemplo, a este mínimo que ha dicho, comentado el Capi, que es el soporte más fuerte que tenemos, digamos. Ahí sí va a afectar. O sea, más pronto va a estar el momento en el que el mercado dice, vale, a ver,
tenemos, se confirma la recesión y a partir de ahora estimamos que los beneficios de las empresas se van a reducir en un 5%, el índice se va para abajo un 5, un 10, un 15. Pero eso pasa de golpe. Ahora, mientras tanto, no están haciendo nada. Entonces, a mí meterme en algo que tengo miedo que cualquier día, por la excusa macroeconómica que sea, empiece un ciclo de baja, a mí me pone muy nervioso. Claro, y esa es la razón, precisamente, por la que al final puedes tener empresas que están... A mí me ha pasado ya este mes, sobre todo este mes me he comido ya unas cuantas, de empresas que yo pensaba que a corto plazo no iban a bajar, o estaba, lo veía poco probable, y es que llega un punto en el que hay gente que es turista, vamos a llamarlo así, y que conforme entra el miedo venden rápido, y luego hay gente que les da igual los fundamentales de la empresa porque invierten por macro. Y si creen que, los próximos seis meses... Y por análisis técnico, tú has de pensar que también, cuando tú veas una gráfica bajista, ya sabes que tienes en contra un montón de gente. Que van a estar ahí tocándote los cojones cada vez que remonte la acción vendiendo sus cortitos. Esto sí, es así. Está claro. Yo lo que cada vez veo más es, y esto llevamos diciéndolo todo el año, la verdad, pero el mercado está peligrosísimo. Pero está peligrosísimo por lo que vemos en esa gráfica, porque la volatilidad es un disparate, ¿sabes? Entonces, sí. A mí me parece que está muy, muy peligrosa. Yo, por ejemplo, abrí posición en Angeliki, me compré unas griegas el jueves a como a 20 y medio, más o menos. ¿Pero por qué? Porque yo asumo que quizás pueda haber un coste de oportunidad con Angeliki, ¿no? En el sentido de que si ella sigue haciendo lo de siempre, es posible que la acción no suba y haya otras del sector, pues o de Dry o de Tankers o de lo que sea, que suban bastante más. Pero a la vez, precisamente, para mí, tiene tanto descuento por un lado y luego tiene un mix de barcos tan bueno que les va a hacer ganar tanto dinero, incluso aunque entremos en recesión, que lo que a mí más me calma es que le veo menos downside, sí, menos, exacto, posibilidad de bajada que a otras. Entonces, sí, la razón tal es en plan, vale, está muy barata, vale, pues prefiero entrar en esto que en otra. Que en otra que diga, sí, igual sube más que Angeliki, pero igual aquí me calzan un 40% abajo y no pasa nada. Sí, diré sí. Que yo pensaba lo mismo, pero los datos es que al final Angeliki es la que menos sube, la que más cae. No, bueno, claro, pero en algún ojo, momento sí. Eso se no, girará, pero la realidad pero ahora hay, es... que, hay que saber jugar el lateral también. Yo en su momento, por ejemplo, las vendí a 30 hace ya año y medio, algo así. Y yo me acuerdo que hace como fácil 9 meses yo dije, yo volveré a 20. Y claro, la peña decía, a ver, esto a 20 no vuelve. Y si algo nos demuestra la bolsa, es que siempre vuelve. Bueno, pero también se podría ver, quiero decir, esto es lo que digo yo de que a posteriori todo es muy fácil, pero se podría haber ido a 50 o a 60. Te pongo el ejemplo contrario, Adriatic Metals. Sí, pero es que yo, por ejemplo, Adriatic compré a 115 cuando se fue a la mierda. Sí, sí, pero yo no te estoy diciendo que hayas tradeado mejor o peor, te estoy diciendo que es cuando sales de un valor puede seguir subiendo o puede no hacerlo. No, no, claro, eso no tengo que no. A lo que yo voy es que, con Angeliki yo soy... O sea, entiéndeme, yo compré a 20 y medio el jueves. No te preocupes, que si el viernes que viene están a 24 y medio, 25, van fuera. O sea, tampoco... Sí, pero podrían estar el viernes que viene a 15. No hay nada que... Sí, sí, que sí, que nadie dice que no, que es la bolsa, eso ya lo sé, y pueden estar a 10. Pero a lo que voy es que objetivamente el downside, tanto a nivel operativo como a nivel de dónde está la cotización, para mí es menor que otras empresas de barcos. Sí. Igual tú lo ves de otra forma, yo lo veo así. No, yo lo veo como tú, pero los datos son los que son. Sí, sí, pero claro, pero yo nunca estuve en esa parte lateral. Yo cogí, los compré en su momento, cargué mucho a 25, 24, 22, te hablo de hace 2 años. Cuando llegó a 30 lo solté todo y acabo de volver a entrar. Entonces, con Angeliki lo que ha habido es coste de oportunidad enorme. Sí, sí. Pero algún día se pondrá en precio. A ver, chicos, vamos a rematar porque luego me culpáis a mí de alargar. Eso es. No, pero esto va a todo esto es lo que yo iba a hablar hoy, ¿eh? Ah, eso va. ¿Tienes slides o no? ¿Tienes slides, Raúl? Sí, tengo slides. Venga, las pones tú y hago yo mi parte. Pero espera, déjame acabar el gráfico del dólar. El dólar, USD. El dólar. A ver, aquí se está gestando un posible problema, ¿eh? El dólar está haciendo soportillo en los 100,
el euro dólar. Esto es el cambio con el euro en 100. Bueno, no, esto es el índice de XY, ¿vale? Del dólar. Está haciendo soporte en 100. Y cuidado, porque esta figura que hace así, esta figura es, si sigue así, termina siendo muy alcista. O sea, hay que vigilar que pierda este soporte de 100. Sería lo mejor que nos puede pasar, porque eso sería bueno para las bolsas, para el petróleo, para materias primas y demás. Si no lo pierde y sigue por aquí un tiempo, digamos un par de semanas más, mucho cuidado porque a final de mes puede pegar un subidón al alza y eso sí que sería durísimo, ¿eh? O sea, si el dólar se vuelve a poner farruco, nos lleva al inframundo. Así que mucho cuidado con eso. Harry te ha avisado de que esto va a pasar, de que se vende la remontada del dólar y luego a tomar por culo, ¿vale? Cuidado, que a largo plazo sigue siendo bajista. Pero esta remontadita de aquí es la que nos puede llevar aquí. Así que muy atentos al señor dólar. Os lo ponéis ahí en Investing, en la listita de inversión de Investing, os ponéis el dólar para ver qué hace el cabrón. Si porque eso sube, implica que el euro se deprecia, ¿no? Todo se deprecia. Vale, vale. El euro, el DXY, es una bolsa del dólar contra todo, ¿sabes? Un índice que es como el dólar frente a una cesta. Frente al mundo. Sí, frente al mundo. Pero no es frente al resto de monedas. Sí, es una cesta de. Sí, lo que pasa es que es una cesta representativa. Obviamente, yo qué sé, no cuenta lo mismo la rupia de Afganistán que el euro. Claro, sí. Exactamente. Pues venga, chicos, aquí está. Hasta aquí puedo leer. Ya me diréis qué os ha parecido la actualidad. Si os ha gustado, por favor, un like. Like if you like it. El momento de decir que de amor, faltan likes. Faltan claro, likes. Claro, un mensajito de cariño ahí en el mensaje, en el vídeo. Algo. Cualquier cosa está bien recibida. Un like para Ciprés de ver moral, yo diría, ¿eh? Luego ya cuando hable el capi lo podéis quitar, si queréis, el like. Hostia, vi hoy un vídeo, Raúl, tú sigues a estos de Pantomima Full, ¿no? No. Pero hacen vídeos cortos, ¿no? De memeando. Sí, sí. He quitado tu pantalla. Ciprés. Sí, ¿tú sabes quiénes son Ciprés los de Pantomima Full? No. Joder, no, pues son unos que hacen vídeos como de 1 o 2 minutos parodiando distintas cosas, ¿no? Y el de hoy era muy gracioso porque era parodiando el tema de los podcasts y tal, ¿sabes? Y en plan, sí, que había muchísimos podcasts. ¿Te has sentido realizado? Te describía, nos describía. No, porque nosotros dentro de lo que cabe, oye, ya lo sacamos hace, ¿qué? 3 años, ¿no? Pero sí que es eso de, en plan, venga, podcast y podcast, ¿sabes? Me hizo gracia, está divertido. Luego, a ver, lo voy a poner en Discord, en el off-topic, que lo vea la gente. Y tienen uno de consultores de hace como un par de años o tres, tienen uno de consultores súper gracioso, ¿sabes? Sí, sí, son muy divertidos, me extraña que no los conozcáis. Me extraña sobre todo de Raúl. Sí, yo he visto alguno, pero que no me, ¿sabes? No me... Ya. Bueno, venga, cuéntanos. Vamos. Bueno, nada. La verdad es que a priori iba a preparar un vídeo como los que siempre hago, comentando los resultados de alguna empresa o algo por el estilo. Es que esta semana ha sido dura de cojones. Entonces, os voy a compartir parte de mis pensamientos que he tenido a lo largo de la semana, porque al final, mientras que principales índices están fortísimos, sobre todo el Nasdaq con una subida del 22% este año, pero bueno, el S&P también está al 8% y el Russell, al igual que está sufriendo, como la mayoría de nosotros, ¿no? Sobre todo, no sé si decir mi estilo de inversión o nuestro estilo de inversión, pero bueno, de los principales índices es el que más se parece, pues está plano. Esto sí, pero fíjate que está, eso, es muy interesante si das para atrás la diferencia en el gráfico a un año entre el S&P, mira dónde está, hacia arriba del año, y pone el Nasdaq. El Nasdaq, en plan, más aún, que no tuvo ni siquiera ese descanso o esa bajada grande de marzo finales de marzo y medios de marzo, y el Russell como está, en lo contrario, en mínimos. Russell está el año, ¿no? Fatal. Y por eso es lo que yo comento, que está a un punto de irse a tomar por culo, como la bolsa se tuerza, ¿eh? Y todo eso sin tener en cuenta, aparte, lo que ha comentado Ciprés, de que, joder, octubre, noviembre de 2022, a nivel euro-dólar estamos en paridad, estamos a 1.
y ahora está 1-12, 1-13. Es decir, que los que estamos muy expuestos a dólar o Hong Kong dólar en cartera, contra el euro estamos pasándolo fatal. Yo realmente, mal. Yo realmente casi toda mi cartera es o dólares australianos, o dólares canadienses, o dólares o Hong Kong. O libras. Dólar. También libras, sí, también libras. Unas libras sanas. Pero no tengo nada. En honor al nuevo rey, ¿eh? New King. No, pero nada, bueno, euro bueno. Nada. Y al final, sobre todo del dólar y el Hong Kong dólar, te mete duro, una penalización duro. Importante. Y joder, yo creo que iba más 9, más 10% hace 2-3 semanas. Y esta última ya me he dado cuenta que voy... bueno, el viernes recuperé, pero el jueves estaba en negativo ya este año. Raúl, ¿firmas el empate? Eso es lo que iba a decir. Que ahora yo veo un pesimismo abrumador y me parece razonable ser pesimista. Yo ahora mismo también lo soy. Pero es que yo no sé lo que deparan los siguientes meses, pero yo estoy viendo ciertos... Pero ahora, a mí se me da... Yo no intento... Intento encontrar cosas que me gusten, en plan, empresas que me gusten, pero soy consciente de que hay cosas que van a influir en la evolución, resultados, etcétera, de esas empresas, que soy incapaz de que no me llegue a la cabeza. No tengo tal bola de cristal. Y una de las cosas que ya veo que... Siempre hemos tenido ciertas dudas sobre la capacidad que tenían los futuros de predecir en la práctica los precios que van a tener ciertas commodities en el futuro. Pero es que ya no solo es que no te puedas fiar de los futuros a día de hoy. No te fías de los presentes. Es que ya, y esta, la gráfica del Brent, es que los precios de las materias primas, incluso el oil, no son nada, no sé si decir la palabra confiable o creíble. Hasta el punto A ver, el problema que yo veo con estas cosas, especialmente el oil, es el punto mediático, entre comillas, ¿sabes? O sea, la idea de estas cosas es que haya oferta y demanda que muevan las cosas. Aquí muchas veces no se mueve en base a oferta y demanda, sino a golpe de noticias, ¿sabes? Entonces, claro, eso te da una volatilidad enorme. Y eso hace que prever las cosas sea aún más difícil. Raúl, ¿y la opción que propone Del Olmo de vender la cartera y quedarte con el 4,22% de Interactive Brokers? ¿Qué? Es que por eso antes os estaba diciendo hasta qué punto inviertes porque te gusta una empresa, no porque te guste, de que te hayas enamorado de ella, sino porque tenga sentido invertir en ella con los datos que tienes hoy. Y el, oye, parece que se viene una segunda parte del año dura, ¿qué hago estando 90% invertido? Claro. Por eso sabría ese debate, pero yo no sé cómo lo veis vosotros, pero quiero decir, el oil, bueno, el último cierre fue a 75 el Brent. Si me dices que el miércoles de la semana que viene está a 85 o a 70, me lo creería. Me lo creería porque Raúl, es la realidad la que estamos viendo. Y es posible que el lifting de Afentra sin hacer, ¿eh? Pues si el lifting de Afentra no está hecho... No te sé decir si son buenas noticias o malas, porque a lo mejor lo hacen el miércoles y está a 80 otra vez el hoy, pero... hubiese sido mejor que hubiesen hecho en abril a 87, ahí el pico ese, que parece mentira. El pico este de 87, esto fue hace un mes, ¿eh? O bueno, menos igual de un mes, o igual se hizo y nos hacen el update, pero vamos, por lo que yo entendí, si se hizo estas semanas. Ya. 2-3 semanas, pero... Bueno, claro, pero es que en 2-3 semanas, o sea, si lo hiciste el martes, lo hiciste a 70... Pero si lo hiciste hace dos martes, lo hiciste a 80 y pico. Ese es ¿Te imaginas? En plan, ¿lo hicimos hace cuánto? 6 días. Si tú bien, 80 y pico, ¿no? Porque te coge el precio de 3 días después y tú, ostras, a 72. Qué mala suerte. ¿Sabes? Qué duro. Y es el tema, que al final todo esto, a posteriori siempre parece muy evidente, pero en el presente es muy complicado. Es muy complicado porque hay ciertas dinámicas de oferta y demanda a las que no tenemos acceso a los datos, como para sacar la bola de cristal. Y eso sin tener en cuenta otras historias como lo que haga la OPET, si decide cortar otra vez producción y entonces se te hunden los tankers, pero te sube el oil. Al final estás un poco en manos en el corto plazo de cosas que no puedes controlar. Entonces, bueno,
En unos meses sabremos, ¿no? Si ha ido bien o no, pero veo complicado tomar decisiones de inversión a corto plazo, porque a corto plazo es más gris que nunca. Yo el otro día lo comentaba que, yo qué sé, empresas que tienen muchas reservas, como puede ser, por ejemplo, Afentra, si consiguen cerrar el deal algún día de estos, tienen, o por ejemplo, lo que compró Christoph de Mime, que se va a ir hasta la década sí. siguiente de producción. Pero bueno, ahí si tienes un 2024 malo, pues te da igual, o un 2025 malo. Pues al final, si tienes razón con tu tesis, pues el mercado te la va a terminar dando. Puede claro, tú tema dices de... que el problema es las que tienen muy pocas reservas el y tema es quitar lo que saca en dos claro. años, y si el precio está bajo, a la mierda la tesis. Y tienes, por ejemplo, te explico una que tiene doble apalancamiento, que es Harbour. Por ejemplo, Harbour no tiene muchas reservas, tiene 6 años más o menos, o 7. Uf. Y tiene doble palanca. Por un lado tiene, que depende de los precios del hoy, pero por otro lado depende de que en algún momento tus amigos, tú que tienes el pasaporte inglés, sí, decidan bajar las taxes cuando ves que está el oil en los 70. Que ni siquiera ver, es... Ahora estoy pensando una cosa. Se tiene que ganar muy poco dinero en UK con el oil. Nada, 75% de taxes. Y tú claro. fíjate que respecto a la media histórica... El oil no está muy... Fíjate, la barra naranja es nuestra maravillosa volatilidad en el precio del oil. ¡Ostras! Y la que va por debajo es la media histórica. No, es que una cosa que yo iba a comentar es que tengo miedo que en el último mes el oil se haya movido más entre máximos y mínimos que algún año completo. Seguro. Si esto es una locura. Es muy posible. Si vivimos a golpe de noticia. Incluso puede rebajar a 3 semanas, ¿eh? Porque el máximo ese no hacía un mes, como dijo Raúl. Hace 3 semanas, sí, debían ser incluso 2 semanas y media, algo así, sí, como 20 días, 18 días, vamos. Así. No, estás en 87,5 y la euforia, y luego, ¿sabes? Estás en 70, 72, el hundimiento, ¿sabes? O sea, es que es una cosa que es una locura. Y entonces... esto es la sangre de la economía mundial. Aún lo es, así que imaginaos todos los dolores de cabeza que generan estos... Hombre, esto debería bajar mucho la inflación, teóricamente. Pero, pues sí, pero también... Sí, lo que pasa es que las oleadas de inflación ahora son unas oleadas de salarios. Ya. Sí. Tienes que subir salario 10% aquí, a la vez que subes salarios 10%, claro, subes los precios 10%, ¿sabes? Entonces, pues bueno... Y cuidado, que lo que hemos comentado antes de China es muy serio, o sea... Hay que introducirlo en la mente. O sea, estamos hablando de que todo lo que dejó de consumir América durante la tremenda crisis subprime es lo que va a aumentar este año en consumo en China. O sea, cuidado, porque el año que viene será otra vez. El año que viene va a ser otra vez, otro 4 o 5% más. Yo ahora mismo, hoy, no estoy muy preocupado por la demanda. No. En general, de oil global. Pero... yo qué sé, es que esto cambia muy rápido, Ciprés. Y joder, que ahora teóricamente... Pero tienes que pensar que se mueve más por especulación en el sentido de no el que utilizan los rojos, en plan, sino que los operadores especulan que a raíz de la llegada de la recesión el precio va a bajar. Sea verdad o no. Eso es correcto, sí, y por eso está el mercado ahora mismo como está, de futuros. Claro, ellos creen que va a pasar eso, están y ojo, posicionados así, pero no tiene por qué pasar. Y históricamente... Al revés. Claro, es que históricamente, porque claro, ya en años como este yo no sé cuánto te puedes fiar, históricamente entramos en uno de los mejores meses para el oil mundial. Sí. En mayo, la media de los últimos años es que ha subido un 3%, pero bueno. Un 3% aquí. No es nada. Un 3% aquí es mierda de gallina, siempre. Eso te lo hace intradía. Bueno, no, iba a decir. 3% ni me muto. 3%. Iba a decir una en un día, pero te lo hacen en una hora, un 3%. O sea. Sí. Te lo vas, ¿sabes? Entonces, pues... Te sale Bin Salman con un recortecito de los suyos y a tomar por culo el 3%. Nada, él no sale, manda al otro príncipe, al que lleva sí, lo del oil, que siempre está repartiendo... Digo, es complicado, es complicado tomar decisiones de inversión en empresas cíclicas, porque bueno, decía el otro día un chaval en nuestro Discord, que si te entra liquidez ahora porque has vendido un piso o cualquier cosa de estas, sí, es verdad. ¿Cómo irías invirtiendo ese dinero? Porque
Yo sinceramente no sé si el punto más bajo lo estamos viviendo esta semana o si se va a vivir dentro de 3 meses o dentro de 2 años. Sí. Yo entiendo las dudas que hay en el mercado y al final, joder, es que te voy a dar datos. Es que todas las empresas que tengo en seguimiento de materias primas eran una hostia importante. Salvo que sean situaciones, medio situaciones especiales, Sí, o pseudo situaciones especiales, tipo Afentra, que yo creo que va a cotizar según el deal, más que según el oil. El resto. Y da igual, o sea, da igual. Incluso. O sea, yo te estoy hablando de las cosas que yo suelo tener. O en cartera o en seguimiento, que son chatarra, ya sean cíclicas o no cíclicas. Y digamos, value, pero value chatarra. En plan, que no sea cíclico, no sea tan cíclico, pero que esté a un precio que yo considere razonable. Entonces, pues bueno, Serica está también. Serica está hundida. Y mira que Serica en particular, cuando presentaron el informe de las reservas, las han aumentado bastante. O sea, eso Sí, dijiste que había sido bastante bueno, yo me fueron buenos acuerdo datos. Pero bueno, aquí otra que tal, que también hemos comentado alguna vez, que es Dusk, pero de. Ponle una 20% más vela, alto. ponle una vela Dask, ¿eh? Pone una Una vela. velita, ¿eh? Sí, pero la verdad es que está haciendo un suelo buenito, ¿eh? Y A nada lo ver, que quiere. anunciaron el CEO nuevo y pegó una subida que se parece un poco. Se pareció, ¿qué es esta suya? Se pareció un poco a la de Golar, que sacaron el MOU nigeriano y luego lo perdió todo. La de Golar Pero dura, ¿eh? bueno, con Golar, otra qué tal. Otra qué ¿La tal. tienes Debería ahí de. puesta o no? No, no la he puesto Golar, pero la voy a haber puesto. He puesto también Nagarro para los del equipo del crecimiento al final. Team La Navarro mayor ahí. parte estas de. Es que están sufriendo todas, mucho, a pesar de que los principales índices están como están. He puesto Y también mira los que Nagarro tankers. se metió un rally brutal. O sea, estaba Ese. como en 90 y subía a 107. O sea, y Este fue como está en plan. subidita de aquí. Sí, en plan, no, los cortos están ya muertos y tal. Y luego ahí aguantó un poco arriba y luego se ha ido a esos niveles de 94, 95. Bueno, Vamos, que ya. los tanques igual, insisto. Desde este pico de aquí, que es cuando de Bueno, Scorpio hizo eso es. máximos, que es este pico de aquí, chicos, hace 3 semanas, ¿eh? 62 o Hostia. así, ¿no? Sí, si no, yo creo que era entre 62 y 64. Porque me acuerdo es cuando ya estaba cotizando a NAP. Se metió un golpe, vamos, no solo Scorpio, prácticamente todo el sector, incluyendo también el Drybulk, que había subido mucho, pero ya lo ha perdido todo. O Tú sea, fíjate, de 62 a 45, es que, joder, estamos en tres hablando de una semanas bajada y sin. Bueno, quizá aquí un pequeño, ¿no? Un pequeño repunte, muy pequeño, muy humilde. Nada, a ver, no se considera ni. Pero bueno, Eso no llega ni a mierda de gallina y de Cifres, o esto. Y sea. esto es lo de siempre. ¿Cuándo llega el punto en el que el shipping está súper barato? ¿Cuando navíos cotiza a 0,25 NAP? ¿Cuando cotiza a 0,30? ¿Cuando no cotiza a 0,20? ¿A 0,15? ¿Cuánto está Pues ahora? con ¿0,2, esto no? es igual. Yo creo que estará ahora a 0,19 por ahí, o Madre 0,18. mía. Pero bueno, al límite, el límite puede ser cualquiera. Es decir, creo que ahora mismo Scorpio estará a 0,7 más o menos, 0,7 y 0,75. Pero a lo mejor a lo mejor baja a 0,60. O sea, ¿por qué no va a poder bajar a No, no, 0,60? por Si es poder, y a shipping. 0,50, por poder bajar perfectamente. Es shipping. Da igual que tenga esta. Y mira que esta gente es de la que recompra, ¿eh? Da igual. O Pero sea, una cosa que yo. leí que no sé si es verdad, Raúl, que te quería preguntar. Leí como que sí, que Scorpion recompra mucho, pero que a su vez tiene unos stock. Sí, pero es que. Lo que pasa es que la gente no hace los deberes. Esto es lo Uf. que pasa. Uf. Qué duro. No, no digas eso que luego nos echas a la gente. Joder, pues, lo A que ver, es ¿qué ha que te diga, a pasado? ver, lo que pasa es ¿Qué ha que tenían un pasado? convertible y ahora son acciones. Y sí que es verdad que han dado más acciones de estas para los empleados de las que nos hubiesen gustado, pero tampoco es un número que digas. Y habría que ir al detalle, habría que ir al detalle, porque al final tienes que tener en cuenta que el año pasado Scorpio creo que se hizo, esto no me lo sé de memoria, creo que se hizo un por tres, casi. Sí, Entonces ya, probablemente todas las que tenían los empleados totalmente out the money, pues las han canjeado. hombre, O claro, sea, lógico. no, no, nada que ver con este año, pero yo no creo que se vaya Scorpio a 100, a lo mejor puede volver a 70. Yo, para mí, va a hacer lo que hizo a día de hoy, ¿eh? Hay que ver también si el ciclo se alarga mucho más. Y obviamente sé que A son ver, que el ciclos muy ciclo. largos, pero estoy pensando en GSL, en Pero plan, esto no los tiene nada que ver, 30. aquí no Ya, hay. I know. Pero los 30 los tocó dos o tres veces y ya ahora firmas un 30 y ya es como. No, pero es que, mira,
los containers no van a volver a esas valoraciones porque las liners, los grandes operadores, se han encargado de matar ese sector. Ese sector está muerto. Ese sector está muerto y ha muerto porque han, yo no entiendo. Yo no entiendo quién toma las decisiones ahí, pero se han cargado el sector. O sea, es que no. Lo bueno es que se lo llevo diciendo a Cipres. Cipres, hay que montar algo en Vietnam, en la India, en China, donde tú quieras. País de esos. Porque vas a ir muy barato. Mandar containers a Europa. Podemos irnos de vacaciones en un contenedor, Raúl. Piénsalo. Sí, me gusta. O montar una agencia de vacaciones. Vete en tu propio container. Imagínate, Momentum Containers. No, de hecho es curioso porque... Asia. Yo inicialmente hoy iba a hablar de DGH, que es la única que ha presentado resultados y es la única que queda, que no han sacado aún, que no la han opado. Y es que claro, esta gente es la que alquila los contenedores. ¿Y qué pasa? Que las empresas que operan estos barcos lo que han hecho es pedir una barbaridad de barcos y gigantes. Plante un tamaño que antes no era nada habitual. Visto, ¿eh? Entonces, ya. ¿Qué pasa? Que en la práctica van a necesitar más cajas. Ya. Entonces, pinta muy bien. Ellos en la cole preguntaban, oye, ¿vosotros qué opináis de que todas las semanas se anuncien? Pues da igual que el order book esté ya en máximos históricos. ¿Qué opináis de que todas las semanas se anuncien 10, 20 containers nuevos que van a construir? Dicen, pues bueno, pues nosotros creemos que aunque puedan ajustar las liners, las flotas y diversificar, si ponen barcos más grandes que llevan más containers, son que si la media del barco te sube de 5.000 contenedores a 10.000, pues nosotros creemos que van a tener que comprar nuevos. Que comprar contenedores. Y ahí estaremos nosotros. Entonces puede Porque que... Imagínate, Cipres, comprar un barco de contenedores y luego no tienes para los contenedores. A ver, siempre puedes montarte, ya te digo, una rave o un... ¿Sabes? Buscar alternativas para esos bichos. Eso lo podríamos hablar con Wayne. Sí, una rave... pero es curioso, pero al final... Crucero para inversores, en plan, ¿sabes? Típico inversor fanático de los containers, pues le adapta. A ver, no, pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, Raúl, un Scorpio vuelve a 60, 60 y pico, ¿te plantearías vender, sí o no? Pues yo, a ver, yo te digo lo mismo que decía hace un mes cuando se fue, yo digo, yo cuando está esto cerca de NAP, yo vendo, yo aquí no tengo tanta confianza como otras personas en que esto sea un superciclo, porque que esto sea un superciclo no depende, ya del order book pues se sabe que va a ser bajo, porque los pocos astilleros que hay están todos llenos de nuestros primos de los containers y de nuestros otros primos del gas. Entonces aquí no van, es que te tienes que ir a 2026, y en 2026 es que está muy lejos, entonces... Cabellos. Entonces, pues bueno, yo entiendo que la mayoría de casas de analistas le dan price target a Scorpio de $75. Y me parece un price target razonable, porque es más o menos lo que calculan que con precios razonables de los rates esté el NAP el año que viene, en 75. Yeah. Es perfectamente viable. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues bueno, a ver, el Scorpio, sinceramente, no es la mejor... O sea, lo que pasa con Scorpio es que tiene la mejor flota de todas, con diferencia. Muy moderna y en eso es incomparable, pero su forma de repartir dinero al accionista pues no es evidente, porque no es clara, no es como que te digan, mira, voy a recomprar un 75% de lo que gane. No, esta gente pues no te asegura nada. No se están moja. Recomprando, exactamente, no están recomprando un montón, pero no tienen una política que diga, vamos a recomprar mínimo esto, y parece que no quieren ponerla. Entonces, pues eso el mercado te lo va a penalizar si siguen haciéndolo así. ¿Lo que quieres que te diga? Estando a 0,7 en NAP, salvo que la guerra, porque esta gente ya sabes que depende mucho de las sanciones que ha puesto Europa al tanto el diésel como el crudo ruso, sigan ahí, recomprar a 0,7 en NAP me parece un chollo. Yo no pensaba que esto iba a pasar, sinceramente. Pero bueno, ya es lo que te digo. A ver, lo que yo entiendo es que a ese precio, con la hundida que lleva este mes y tal, tendrán que empezar a recomprar... Bueno, es que estaban recomprando 55. Claro, por eso te digo, ahora tienen que estar a recomprar a todo lo que pueden. Van a acabar... De hecho, han puesto un programa de 250 millones nuevos y yo creo que se lo van a... Si sigue a este precio, por debajo de 50, y las sanciones siguen ahí puestas,
Los 250 millones se los han recomprado de aquí a que presenten otra vez. Primero, que la guerra no se va a acabar en el corto plazo ni de coña. Y segundo, que cuando se acabe, que no será pronto. Sí, no se quitan las sanciones al día siguiente. No. Correcto, pero una vez quiten las sanciones se va. Una vez quiten las acciones, va a sufrir la cotización. Porque esto funciona así. Sí, bueno. Ah, no, ya lo entonces, pero ojo, con el Drive es igual, porque estaba subiendo un montón por la reapertura china, toda esta narrativa, y se ha hundido. Bueno, ya unas semanas. De hecho, para daros una idea, el sector está tan débil que. No he puesto la gráfica, pero da igual, os cuento la historia. Esta semana presentó Eagle, que probablemente, pues, a diferencia de Scorpio, es probablemente uno de los mejores management de Drybull. Bueno, que la otra es de Scorpio, o sea, la otra es de Tankers, pero bueno, que es Sipin igualmente. Tiene esta uno de los mejores management, presentó unos resultados muy buenos. Empezó subiendo, si no recuerdo mal, al día siguiente de presentar un 8 o 9%, y acabó en negativo. Acabó en negativo. Porque es que no. Cipres, es que nadie quiere. Se ha pasado la moda. O sea, no se ha pasado la moda, nadie quiere shipping, o la gente tiene miedo, o la macro, como lo quieras llamar. Pero ojo, esto ya es un. Ojo, que estoy viendo que Angelique está cerca de pagar un 1% en dividendo a este precio, ¿eh? Ojo, 1% ya. Oye, es a tener en cuenta, ¿eh? Pero uno. O sea, pero uno. Hay muchos dividend kings que pagan poco más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y es lo que estamos viendo. El otro día tú, Ciprés, me preguntabas, oye, ¿qué pasa con BTU? ¿Presentó resultados ya? Yo sí, presentó resultados, subió y desde entonces, pues no para de bajar. Así que, pues ahí lo dejo. Y ya os dejo con mi reflexión final. Raúl, yo tengo mi reflexión final del tema del shipping, ¿eh? Fíjate, todas están bajando entre un 10 y un 30. Year to date. Sí, es un rango amplio, ¿eh? Del amplio dentro, amplio pero rojo. Amplio pero viejo. Sí, pero prefiero estar siempre en el equipo del 10 que del 30. Pero vale. Mira, lo que te voy a decir. A ver, yo veo una gran diferencia, bueno, enorme, entre los containers y los tankers, porque los containers es un tipo de comercio que en la guerra de bloques, pues cada bloque puede más o menos intentar decir, bueno, pues vamos a producir esto aquí. Y no lo traigo de allá, ¿vale? Se puede intentar, no digo que se consiga, pero se puede intentar por parte de Occidente no depender tanto de China en manufacturados, lo que sea. A ver, en el caso del petróleo es inevitable. O sea, en el caso del petróleo tiene que venir de Arabia Saudí, tiene que venir de Emiratos, tiene que venir de Rusia, tiene que venir de Brasil. Ciprés, si tú piensas que no vamos a comprar oil ruso durante 2023 en Europa... No. Pues cómprate algo porque esto vale más. No, seguro que no, vamos. Vamos, no sé, a ver, dentro de lo que hay, que no soy Joe Biden para saber tal, ¿no? Pero no tiene ni idea, ahí está con Joe, pero sí con Chi, ¿no? Con Chi sí, porque nos conocemos ya de bueno, del cole. A ver, mira, sabes que últimamente yo no uso nada redes sociales, pero di retweet a un artículo de Seeking Alpha muy interesante que hablaba de cómo está el sector de los tankers. Y me parece, échale un ojo, a ver. Lo bueno es que ahora hay una oportunidad a la hostia en shipping. Parecida, yo creo que parecida a lo que fue verano 2021, que fue durísimo. De hecho, el verano 2021, claro, al final aquí no borramos ningún vídeo. Iros al verano 2021 en los podcasts, qué jóvenes éramos, ¿eh? Y podéis ver yo diciendo, es que no entiendo nada, tal, y de aquellas estaba mucho más positivo que ahora entiendo las dudas, pero era en plan, esto no tiene sentido, ¿qué está pasando? Me acuerdo que vino Dani Dragon a decirnos, pues si esto está incluso empeorando, ¿te acuerdas sí, de esa época? me acuerdo de eso. Y pues bueno, las valoraciones están empezando a tocar lo ridículo, especialmente en Tanker y en Drybull. Y la gente que tenga confianza en las expectativas a medio plazo. Yo con Drybull, los races también, verdad, han subido mucho, pero yo sigo con dudas. Pero con Tankers, salvo que quiten las sanciones, es que esto va a durar varios años. Y si va a durar varios años, esto vale bastante más. Veremos a ver si es oportunidad o no. Y acabo con mi reflexión. Ciprés, ¿en qué parte estamos? Por un lado, te doy dos opciones. Tienes a nuestro amigo Warren, que durante 2022 se ha convertido en mayor accionista tanto de Occidental Petroleum como de Chevron. Uh-huh.
el Warren de 2022, como al Warren de 2008, que se puso a comprar en pleno pico con OcoPhillips. Y fue a comprar y se hundió el oil. Entonces... ¿En qué parte estamos? Raúl, no, 2009. Que no tiene nada que ver. Que no, o sea, 2008 no tiene nada que ver porque aquí se produjo una bajada del consumo de casi 1 millón de barriles, Raúl, a raíz de la crisis. Esto no va a pasar esta vez, a nivel mundial, porque hay un bloque gigantesco que nos hace la competencia y que va a crecer y que va a demandar más petróleo y más carbón y más de todo. Y las bolsas siguen siendo súper eurocéntricas, bueno, o occidentales. Fíjate que no he dicho nada del carbón de Melati porque yo, o sea, los datos de China están ahí. El carbón de Melati va a seguir alto. Es que el otro día la India va a poner más centrales de carbón. Todo, no hay alternativa, no hay otra forma. El planeta no da para más, no hay otra alternativa. Y estos países, Indonesia, Filipinas, Malasia, todos estos sitios no se van a poner plantas nucleares, ni de gas natural, porque no tienen un proveedor. ¿Para qué se van a poner? ¿Tú te crees que hoy en día tú eres el ministro de Indonesia de energía? Bueno, de Indonesia no, que tiene minas de carbón, pero de Tailandia de energía, y te plantearías poner una planta de gas natural licuado, siendo los precios que hay y lo agarrotada que está la demanda. No, final, de hecho, y si lo haces, tienes que hacer como Tanzania. Tú te metes ahí y dices, oye, vale, yo te doy aquí la concesión, claro, para que saques el gas, pero me lo vas a vender a precio fijo. Claro, exactamente, pero tienes que tener gas. Tailandia no tiene. Claro. Tailandia no tiene. Tailandia, por decir, un país cualquiera del mundo con crecimiento, de los que van a crecer. Sí. Uno de los otros. Entonces, ya te digo, a mí me da la sensación que desde Occidente, porque, a ver, también hay que entenderlo, es que no nos interesa nada. O sea, tú imagínate que estuviésemos enfocando como yo lo propongo. Uy, espérate, me llaman. El petróleo a 80, 90, 100, 120 para la economía americana y europea sería catastrófico. Así que es bueno lo que se está haciendo, es bueno que se, para nosotros es bueno que se mantenga bajo el precio y que se venda una idea de recesión y demás que va hacia el salón. Es bueno para nosotros. Pero cuidado, porque yo creo que más pronto más tarde vamos a chocar con la realidad. Entonces tú tienes fe en el Warren del 22. Ha aprendido del error del 2008. Sí. No, es que no tiene nada que ver el mundo. No, absolutamente. No tiene nada que ver la situación, pero me ha hecho mucha gracia. Bueno, muchas gracias. Me ha llamado la atención porque veo a mucha gente en Twitter diciendo, bueno, ya sabes, esta falacia de alguien al que respeta mucho dice algo, pues te abrazas a eso para estar tranquilo con tus inversiones, en este caso en oil. Bueno, si Warren no para de comprar empresas de... Bueno, sí que se ha convertido en el principal accionista de dos de las más grandes, sino las dos más grandes. Pues uh-huh. Si Warren compra, será por algo, ¿no? Y ya está. Y esa es su base a la hora de invertir en oil. Pero dices, luego tiras un poco el hilo y ya, pues en 2008 el Warren del pasado cometió aquí un error. Que a posteriori pues parece importante, ¿no? Porque pues, al final se ve cómo fue comprar y se hundió. Pero joder, al final hay que tomar las decisiones en el presente y él mismo hace una buena reflexión de lo que ocurrió ahí. Bueno, vamos tirando, chavales. Sí, ya acabando. Venga. Acabo con el tuit de Gecko, que yo no sé si en el oil tendrá razón Warren, pero en esto sí. Ciprés, ya va siendo hora de que te gusten menos los dividendos, ¿eh? Pagó una vez dividendos y fue un error. Qué cabrón. ¿Qué opinas, Ciprés? De... Mola, ¿no? Pero hace lo que... Yo tampoco pago dividendos. Yo invierto. Sí que pagas, Ciprés. Sí que pagas dividendos. Yo no dividendo. Le pago a nada. Bueno, a mi niña, en todo caso, como mucho, pero yo no le pago dividendos a nadie. Yo invierto, en vez de que reparte dividendos, pero yo no reparto nada. Bien, lo haces bien. Repartir es vivir, pero a veces... Y hasta aquí mi reflexión sobre el mundo, Ciprés. Estamos mal, estamos bien. Me ha gustado, Raúl, me gusta esto, ¿eh? Tío, tendrías que hacerlo más cambio ahí. Pero me gusta. Es como la actualidad en el mundo de Raúl, en tu mundo, ¿sabes? A mí me gusta eso. Sí, es como que yo no sé si tengo la capacidad de predecir el futuro, pero intento adaptarme lo mejor que puedo.
Sí. Así bien. Que nada. Ojo, Ferrari. ¿Qué nos trae el Capi? A ver, zona capitana. Bicicleta. Vamos. Ferrari. Llega a la zona capitana con un mensaje, a ver, claro. Mejor cuatro ruedas que dos. Hombre, el número de ruedas importa, ¿vale? Pero tampoco te has mojado, si tengo que elegir entre un Ferrari y una mierda de bici de pelotón, pues... No, pero hablemos de inversión. Venga, en inversión, mejor cuatro ruedas que dos. Entonces, tenía que poner esto de ver moral, porque esta foto es de la presentación de Ferrari y me pareció una preciosidad. O sea, que dije, hay que ponerla. Precioso, ¿eh? ¿Quién te viera por Avilés dando vueltas con uno de estos, eh? Yo creo que te pega mucho, ¿eh? Bueno, yo ya te llevé por ahí bien, ¿no? Sí, sí, sí. En el Gran Torino. Pero te pega, ¿eh? ¿Tú lo ves o no va ahí al Capi por ahí dando ahí? Pero tendría que ser uno de estos muy antiguo, ¿eh? Sí, sí, te veo llegando ahí a una bodega de vinos. ¿Quién te ha dicho ya que Capi no ha dado un paso en un coche de esos en Áviles? ¿Te sorprendería? A mí no me sorprendería. Yo ni confirmo, veo, ni confirmo ni desmiento, sino todo lo contrario, ¿eh? Y vamos a ver cómo va el Ferrari en bolsa. Ahí lo llevas, desde que salió bolsa. Máximos históricos. Mejor que en el Gran Premio. Máximos históricos. Creo que salió bolsa, no lo recuerdo, pero a $40, ¿alguien me lo puede confirmar? Alguien tal, no sé si en 2014 o algo así, salió, no sé si $40 o $50, está en 300. O sea, una locura. Entonces, vamos a ver esos números. Y esto no está mal puesto, ¿eh, Raúl? Un PER de 53-55, más o menos. Pero escúchame, ¿por qué no llevo yo este año ninguna empresa de esas? Creo que la única que se parece a esa gráfica es Adriatic. Ya, y ahora está un poco más tal, pero sí, ojalá un empujoncito de Adriatic vendría muy bien a todos. Vamos a ver los resultados. Aquí me parece muy interesante que, claro, me encanta porque Ferrari no es una empresa de growth, pero crece más que el growth, ¿sabes? O sea, eso es bastante bonito de ver. El número de unidades que venden sube un 10%, ¿vale? Pero es que los ingresos suben un 20%. Es decir, son cosas más caras, casi nada, ¿vale? Adjusted EBITDA 27%, Adjusted EBIT 25%, los márgenes 37%, 26% en el EBIT. O sea, los números son muy buenos. Ves que ganan, esto claro, ya te haces una idea, ganan 1,62 euros en el trimestre, pongamos que lo anualiza, siendo generosos a 6,5 y cotiza 300. Duro, ¿eh? Valoración exigente. Sí, lo podemos llamar exigente, siendo educados. Como es Ferrari, nos tenemos que cortar un poco y decir exigente. Con otras podríamos decir más barbaridades. Pero nos dieron ayer un buen resultado. Somos Team Ferrari hoy. Y eso, y luego los envíos, podéis ver los distintos mercados como EMEA en general, Europa, lo que pasa que también, claro, coge Middle East, coge todos los países árabes, es el país más grande de todos, ¿vale? Y luego como América es el segundo y ya como, fíjate el crecimiento de China, Hong Kong y Taiwán, están creciendo a tasas del 40%, ¿vale? Y el resto de APAC, resto del mundo, a tasas del 20%, ¿no? Entonces, el mercado más maduro es el de Europa, obviamente, que baja un poco, pero el resto de los países está desatado, básicamente. Y aquí los números en plan bonito y básicamente se ve que, claro, máximos también for a reason, ¿sabes? O sea, el crecimiento es claro en prácticamente todas las métricas, ¿vale? Y es que los números en ese sentido son muy buenos, es decir, es una de las pocas empresas que ha, o sea, donde, fíjate, el miedo que tenemos, si lo pensáis, son dos cosas, ¿no? Recesión por un lado que te hace que los ingresos no suban, no es el caso de Ferrari. Y inflación por otro que te hace que se te jodan los márgenes. No es el caso de Ferrari. O sea, que es una de esas empresas que ha aguantado ambas. Entonces, claro, pensarlo fríamente. ¿Cuántas empresas de coches pueden decir lo mismo? Que no les afecte ni la parte de recesión, la parte de enfriamiento de la economía, ni la parte de inflación. ¿Cuántas podéis decir? No entiendo que no les afecte la inflación. Me parece una locura. O sea, muy positivo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Pues por el simple hecho de que Ferrari no es una marca de coches, es una marca de lujo, ¿sabes? La competencia de Ferrari para mí es Louis Vuitton, ¿sabes? O sea, por la parte de que las ventas no se... Bueno, se les han resentido en Europa, pero bueno, en general, no se les resienta tanto, lo entiendo, por la parte de lujo
y dónde han posicionado la marca. Porque estaba haciendo una reflexión así interna de, joder, ¿hay un Ferrari chino? Porque siempre decimos, hay un Google chino, hay un tal chino, pero ¿hay un Ferrari chino? Yo creo que no. Ferrari como tal, no. Habrá una imitación de Ferrari que se venderá, no te digo que no, pero que los chinos de verdad con pasta lo que suspiran es por un Ferrari. O sea, tú piensas que Ferrari se venden al año, pues 3.500, 7.000, si lo anualizas se venden menos de 15.000 Ferraris. Capi, claro. He consultado con ChatGPT, ¿eh? $52 salió. Fíjate. La OPV. $52 y ya estamos en 300, ¿eh? O sea, sí. Y lo gracioso es que a $52 ya era una valoración loca, y mira. Sí. ¿Sabes? Pero sí. Lo que le comentaba, no sé si estabas en silencio. Sí, sí, pensando, estaba buscando esto. Esto es lujo, esto no es una marca de coches. ¿Sabes? Claro. Entonces eso es a tener muy en cuenta. Y piénsalo, ya. Capi, es que además a Ferrari le interesa que suba el precio del petróleo. Porque sus clientes son en gran parte del sector. Yo creo que les da igual, porque de hecho una de las cosas que dicen que prácticamente tienen todo el backlog vendido hasta 2025. Plan, que tú te pides ahora un Ferrari y ya si eso, te lo doy en 2026. Pero no hablan de que puedan aumentar la producción. Es que no quieren. No quieren. No, claro, porque es lujo. La exclusividad. Ellos prefieren, me gusta, ellos prefieren... me gusta esto, Capi. Voy a grabarte y te lo pondré en el futuro. La exclusividad, joder. La exclusividad vende mucho, Raúl. Bueno, seguimos. Y esto, fijaros que es el guidance, ¿no? Lo que hicieron el año pasado y el guidance que dan. Entonces, nuevamente veis que todos son subidas. Fijaros el tema de los márgenes que mejoran. O sea, ¿qué empresas conocéis que con la que hay en 2023 y tal, lo que hablábamos antes? Industriales, ¿no? Y Capi, entiendo que 100% de la producción en Italia. Sí, sí, es Maranello. Sí, todo. Sí, sí, todo Maranello. Fíjate. Y, a ver, tú piensas que han hecho 3.500 coches en todo el trimestre y hay fábricas de... O sea, claro, esta gente hace 15.000 coches en Maranello. Obviamente no es lo mismo, pero para que te hagas una idea, la fábrica de Shanghai de Tesla hace 700.000. Ya, ya. O sea, me refiero, ellos podrían, estoy seguro que, no te voy a decir para hacer 100.000 coches, pero estoy seguro que de 15.000 a 30.000 por poder, igual metiendo algo de CapEx y tal, por poder podrían. Pero no quieren. ¿Sabes? No, pues eso, eso es a tener en cuenta. Entonces, ya veis los resultados de la leche. Vale. Fíjate lo que te pongo aquí. Ferrari, the real adjusted. ¿Eso por qué lo digo? Porque no sé si os habéis fijado, pero en todos los datos que ponía, ponía adjusted EBITDA, adjusted EBIT, adjusted tal. ¿Os fijasteis? Sí. ¿Os fijasteis atrás? Bueno, mira, de hecho lo pone aquí, fíjate. Todo habla de adjusted, ¿vale? Entonces, claro, yo estaba haciendo la presentación y dije, joder, son bastante cutres esta gente. Eres el puto cabalino rampante, no puedes andar hablando de adjusted. Pon lo que ganas y ya está. Pero fíjate, cuando digo de real adjusted, ¿por qué es? Porque fíjate, te dice, ¿cuánto es el EBITDA? ¿Qué pone aquí, Ciprés? 537. ¿Y cuánto es el adjusted EBITDA? 537. O sea, es el adjusted donde no ajustan nada. Fíjate el EBIT. ¿Cuánto es el EBIT? 385. ¿Y el adjusted EBIT? 385. Net profit, 297. Adjusted, 297. Entonces, ellos dicen esto que veis en pantalla, que dicen que, por ejemplo, respecto al net profit, dicen, representa el adjusted net profit, representa el net profit ajustado para ciertos ingresos y costes, que son importantes en naturaleza, pero ocurren de forma muy infrecuente. Entonces, básicamente Ferrari son tontos doblemente, porque son los únicos tontos que usan un adjusted de verdad y no poniendo cosas en plan adjusted de para que me salgan mejor los números, sino que usan un adjusted de verdad, y son doblemente tontos porque encima, como veis en este trimestre, el adjusted es el mismo que el normal, pero ellos hablan de adjusted, ¿sabes? Que acaban antes hablando del normal y da mejor imagen, ¿sabes? Pero bueno, el cabalino ha decidido así. Si le jodieron un mundial a Alonso, tampoco voy a decir, ¿sabes? Lo que pueden hacer con adjusted o no. Así que ahí lo dejo. Y veis el cash flow, ¿no? Entonces el cash flow es interesante porque, fijaros, es la parte del cash flow operativo que te da ese free cash flow, en este caso de 250 millones. Y luego tienen esto, que es el free cash flow from financial services activities, que lo que yo entiendo es que deben tener como una mini financiera dentro, donde, para que, aunque os parezca increíble, deba haber millonetis que se compran el Ferrari a crédito.
¿sabes? Entonces lamentable, yo... ¿eh? Sí, lamentable. Sí. Hostia, comprarte un Ferrari a plazos debería estar prohibido, ¿eh? Imagínate la cuota del Ferrari, ¿eh? De hecho, deberías tener que pagar en un maletín en efectivo, ¿sabes? Ahí. Imagínate la cuota del Ferrari, uf, qué duro. 100.000 pavos de la cuota, ¿eh? Sí. Porque no, o sea, ¿se puede sacar el precio medio de venta? ¿Eso lo reporta? No. Este por unidad me refiero. Pues, yo creo que sí lo puede sacar porque por un lado dan los ingresos, porque claro, todos los ingresos no son de vender coches, hay de otras cosas, de merchandising, de marketing y tal. Merchandising, también algún tipo de mantenimiento, vete tú a saber. Luego tema de los motores, porque claro, por ejemplo, le venden motores a Maserati, ¿vale? Para hacernos una idea. Pero sí que hay un punto donde desglosan, yo creo que ambas cosas, tanto obviamente el número de coches vendidos, que ya os lo di, pero también desglosan qué ingresos es de vender coches. Entonces, en ese sentido sí se puede. Creo que salía 500.000 por coche, ¿no? ¿Qué? ¿Medio millón? O 400.000, no sé, tendría que... Es que hablo de memoria respecto a ver los... Me pensaba que era algo más value, por lo menos la media. Claro, a lo mejor venden verdaderas locuras. Algún modelo, los modelos especiales tienen que costar... Hombre, los modelos últimos que han sacado, eso barato no es, Ciprés. O sea, barato no es. Vale, voy a buscar, voy a echar el GPT a ver qué nos dice. Venga, y... Joder, no me acordé de cambiar esto. Siempre se me cuela un crónica de una muerte anunciada. Como siempre hago el control C, control V, pero bueno, cosas que no pasa nada. Y entonces, fíjate, cuando hablan de deuda neta sobre el EBITDA ajustado, que en el fondo es el EBITDA, fíjate qué diferencian la total, que es esta, con la industrial. ¿Por qué? Porque es lo que os digo. En la total incluyen la parte de la financiera y fíjate qué deuda de mierda, Raúl, incluyendo una financiera dentro. ¿Sabes? Obviamente es pequeña y tal. Pero no es nada. Y luego la parte industrial, que es la deuda propiamente dicha, digamos, de la fábrica, ¿vale? De lo que metan ahí en la fábrica, ves que este año ya es cero, ¿vale? Y ya era prácticamente cero. Entonces es una empresa que en ese sentido no tiene deuda, ¿vale? Es caja neta. O van camino de caja neta ahora. Entonces, claro, también piensa la posición en la que está Ferrari, ¿no? Es un producto de lujo y además tienen la suerte de que no tienen ningún tipo de deuda por si vienen mal dadas. Y ahora compáralo con cualquiera de las empresas de coches que conocemos, ¿no? Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Sí, lo único que se parece con las comerciales es que venden cosas con cuatro ruedas. Negocio correcto, completamente diferente. Sí, correcto. Mira, comenta Francisco Castro que Porsche va a capa caída, pero es que Porsche traicionó al lujo con unos cuantos modelos que fueron bastante comerciales, como el Panamera, si no recuerdo mal. Y para mí empezó Porsche a cagarla cuando sacó el coche aquel tan grande que se veían siempre en 2008, antes de la crisis inmobiliaria. Creo que el que era como el Touareg, es que no me acuerdo. El Panamera. No, el Panamera está muy chulo, ¿eh? Yo Panamera no he visto muchos, pero el otro, bueno, nos lo van a decir por el chat ahora seguro. Que nos lo ponga, el 4x4 sí, salto grande, terreno. Sí. Y ahí ya fue en plan, buf. Vale, claro, ahí vale. Consigues en el momento un aumento muy grande de las ventas, de beneficios, pero te cargas. Y ojo que vendieron una barbaridad, ¿eh? Que vamos, el dinero que debieron hacer con ese modelo, igual sí, es el modelo más rentable de la historia de Porsche, no te digo que no, pero vamos, ahí en ese sentido se lo cargaron un poco, en mi opinión. Y bueno, siguiendo. El mítico Cayenne. Vale, entonces, tema de recompras y dividendos. Fíjate, esto te va a gustar. Gastan en ambas. A mí me parece estúpido. O sea, hacer recompras a PER55 me parece ridículo. Pero bueno, ¿sabes? Hay un punto en el que, claro, tampoco tienen muchísimo CAPEX, generan caja y tampoco tienen un poco en qué gastarlo. Entonces, fijaros que dicen que para este año van a gastarse 329 millones en el dividendo, que de hecho se paga, mira, se pagó el viernes, ¿vale? Y que están con un programa de recompras que han aprobado, donde ya han recomprado en la última parte, bueno, solo en un mes, de hecho, unos 21 millones y que te dicen que tienen ellos en autocartera, fíjate, un 4,82% de la empresa lo tienen ellos en autocartera. Entonces, se gastan el dinero básicamente en eso, siempre tienen un dividendo que van subiendo año a año y en recompras, ¿vale? Joder. Bien. Y ahí acabamos. Esta recompra me parece... criminales, ¿eh? Sí, a mí me parece que no tiene... A mí personalmente no me parece que tenga mucho sentido, pero... Cuando estas empresas a PER 3 que no recompran y estos animales recomprando a PER 50... Es que de hecho yo creo que tendrían que
¿Qué mundo? Lo que veo es que no... Como que no... ¿Qué planes de futuro tiene esta gente ahora? Con cero deuda, ¿qué van a hacer? Si no quieren producir más... Plan, vender, hacer coches y venderlos caros. Y venderlos caros y ya está. Pues vale, ¿sabes? Pues si no tienen... yo que sé, algún programa de capex que tengan que meter para algún tipo de tal que sea muy importante, deberían de pagar 75-80% de lo que ganen en dividendo y atraer a esos aristócratas, esos reyes del dividendo. Bueno, ya deben estar pagando, ya deben estar pagando un 35-40, solo de dividendo. Ya, pero debería pasar todo a dividendo, ahí tienes razón, Raúl. Ya, lo que pasa es que igual lo que hacen, que tampoco es mala idea, ir subiéndolo para ser muy aristócrata, ¿sabes? Lo vas subiendo trimestre a trimestre y ya está. Sí, entonces, todo lo que tienes de recompensa es margen que puedes ir pasando a dividendo y así te vas subiendo todos los años. Aunque bueno, yo creo que no hacen dividendo trimestral, creo que lo hacen anual, creo. Pero, claro, pero no lo sé. Es lo de menos. Pero malo, bueno, malo. Hemos cambiado y ahora estamos con Pelotón. Pelotón ha vuelto, ¿vale? Entonces, ¿recuerdas lo que te decía de la cotización? Fíjate, esta es la cotización de los últimos 6 meses. Está en mínimos. Sí. Es decir, hay muchas empresas que están así. Tuvieron este subidón que veis aquí a inicios de año, ¿vale? De hecho, venía de estos mínimos, que fue una presentación de resultados. A partir de ahí, este subidón. Y luego esta bajada en picado para llegar al mismo punto, ¿vale? Pero vamos a hacer un poco de memoria rápida sobre Pelotón. Lo que había pasado con Pelotón... es que en esa vorágine loca creyeron que habían inventado la rueda, las ruedas que no lleva la bici de Pelotón, pensaban que las habían inventado y claro, le pusieron un iPad a la bici y ya se creyeron que esto iba a ser lo más de lo más. Entonces, obviamente fue el gran beneficiado clarísimamente, una de las grandes beneficiadas del COVID. La gente estaba en casa, no podía ir a los gimnasios, no sabía qué hacer todo el día y se empezaron a comprar bicis ultra caras, especialmente en Estados Unidos, porque claro, ahí había mucha gente con mucho poder adquisitivo en casa que no sabían en qué gastarlo. Entonces, gastarte mil. Y con los packs de Trump. Sí. No, pero incluso sin eso, simplemente con. Yo me gastaba 2.000 pavos al mes en eventos y cenas y esto y lo otro, y ahora ese dinero lo tengo, pues comprarme una bici de $1,000 no pasa nada, ¿sabes? Y más si lo hace tu vecino y el primo y el otro. Bueno, el tema es, luego cuando el mercado vuelve a la normalidad, la gente se da cuenta que, hombre, $1,000 en una bici, como que no, ¿sabes? La gente vuelve al gimnasio, la gente corre y la gente hace cosas y sobre todo yo creo que hay mucha gente que compró la bici y luego dice, esto no lo uso mucho. Y claro, no es lo mismo no usar algo que compras por 100 euros que algo que compras por $1,000, ¿vale? Entonces, lo que habíamos visto de Pelotón, creo que la trajimos el trimestre anterior o hace dos, ahora no recuerdo, quizás fue el anterior, era que habían hecho un programa de costes gigante, ¿vale? Gigante. Empezaron a despedir a muchísima gente, llamaron a McKinsey para que hicieran ellos los recortes y habían metido tijera básicamente por todos los lados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que obviamente las ventas de bicis como tal iban a la baja, ¿vale? Pero... ya sabéis cómo van estas empresas, siempre encuentran algo para motivar al accionista, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue decir, vale, estamos vendiendo menos bicis, lo que llaman el hardware, ¿vale? Pero tenemos un modelo de suscripción por el que tú pagas al mes lo que sea, no sé, $30 o $50, y tienes clases, tienes no sé qué, te ves todo, esto y lo otro, ¿vale? Entonces, ellos decían, vale, sí, es verdad que vendemos menos bicis, pero lo bueno es que cada vez más gente se apunta a este modelo de suscripción y es un dinero que conseguimos de mucha gente de forma recurrente, ¿vale? Entonces, la gente lo que debe tener en cuenta es que... es un modelo, el de suscripción en general, de lo que sea, que en general en bolsa gusta muchísimo, ¿vale? Porque son beneficios recurrentes. El miedo que hay cuando vendes bicis es que vendes bicis este mes, pero igual en 3 meses no las vendes, ¿vale? Cuando tú tienes ingresos así recurrentes, lo bueno es que te vienen todos los meses. Entonces, hubo un punto en el mercado que fue en esta subida que fue el creerse el tema de las suscripciones, ¿vale? Pero ahora... veis que igual el mercado indica otra cosa, ¿vale? Entonces vamos a ver los resultados en detalle. Ya, pero escúchame, esa subida que marcas ahí que parece una gráfica hacia arriba ya está. Sí. Eso es un 100%+ de subida, ¿eh? Sí, esto será desde 7,5 hasta 17 o así. Sí, bagger ahí buenísimo. Sí, bagger y medio, bagger y medio. La verdadera salud.
Claro, que desde aquí hasta aquí llevas un menos 60 también. También. Incluso desde aquí, que no es tanto, que estos serán los 14, 14 y pico, estás en un menos 45, ¿eh? O sea, y esto deben ser 2 meses. O sea, son cosas a tener en cuenta. Entonces, al final, y de hecho, no sé si os acordáis, pero yo lo dije en su momento con Pelotón. Dije, el problema de estas cosas es que la volatilidad es espantosa. Sí. ¿Sabes? Hay que tener Y mucho al cuidado. final tienes empresas que capitalizan esas, son varios billions y se comportan como un chicharro de 10 millones. Sí. Y hasta peor. Y hasta peor muchas veces. Hay chicharros más serios. Sí, hay chicharros con una seriedad mayor, eso es así. Sí. El nombre no puede ser otro. Pelatón, encantados de conocerse. Tú empiezas a leer lo que dicen y es la leche, fíjate. Dice, en el último trimestre dije, esto es el CEO, ¿vale? En el último trimestre dije que nuestros resultados habían sido los mejores en mis 12 meses en la empresa. Pero este trimestre son aún mejores. O sea, de Vamos, bien a vamos. mejor, ¿no? Fíjate, Motivadísimo, crecimiento enorme de un 5%, tremendo growth que tiene la empresa, ¿vale? Están contentos porque pierden, sí, OK, pierdes Adjusted EBITDA loss, pero pierdes menos, ¿vale? Por Free Cash Flow también pierdes, ¿ok? Pero pierdes hostia, menos, ¿vale? Y 700 millones. ¿Pero qué hacen esta no, gente? redujeron las pérdidas en 700 millones. Ah, vale, Pero bueno, imagínate lo oye. que perdían el año pasado, entonces. A ver. Y entonces dice que tenían más cash en el último trimestre, ¿sabes? O sea, que respecto al trimestre anterior, que acabaron incluso con más cash. Ojo, que más cash no es un free cash flow positivo, como luego veremos, ¿eh? Vale, pero están encantados de conocerse. Pero es que hay más. O sea, están contentos porque llegaron a un settlement por una patente, ¿vale? Pero en plan lo perdieron. O sea, no en plan que les paguen a ellos, que tienen que pagar ellos. Entonces, tienen que pagar 75 millones de dólares. ¿Vale? Y dice que les va a fastidiar el free cash flow del trimestre que viene, como si o sea, como si sin eso no se los fuera a fastidiar, pero bueno, hay que quererles. Entonces, básicamente, pero fíjate lo que dicen, ¿eh? ¿Hemos perdido? Sí, pero mira lo que dicen aquí. Dice, por poder podríamos haber recurrido, pero preferimos no recurrir porque así. Pasamos. Sí, porque así nos centramos más. Mira, habla de distracciones. Dice, para no tener en el día a día enormes distracciones y ya nos centramos en el negocio. Así que pasamos de recurrir. Pero si recurrimos, Venga. ganamos seguro. Pero pasamos. Vamos sobrados. ¿Sabes? Nos sobra la pasta, ¿75 Pelotón. millones, eso qué es? Nah. Eso no Eso es es nada, así. Raúl. Eso no es Claro. nada. Entonces, fijaros, hace un año teníamos 7 millones de miembros dentro de tal y ya estamos en un 6,7 millones. Ya estamos bajando, ¿vale? Las suscripciones, que era ese tema que os digo yo que ahora era vital, fijaros que teníamos 3 millones, veníamos de unos crecimientos muy grandes, pero fíjate que el crecimiento entre el trimestre anterior y este ya es anémico, ya son 70.000 personas, apenas un 2% de crecimiento, es decir, esa parte de crecer las suscripciones, eso ya ha muerto, ¿vale? Bien. Entonces, eso está así, el crecimiento que no crece, ¿vale? Aquí te dan un poco datos de todo. Siempre se habla de gross profit, pero claro, luego vas bajando y las cosas cambian mucho. Y una cosa que os quiero enseñar que me parece muy interesante, fijaros, esta columna, uy, déjame ir para atrás. Esta columna es la de 2022, del trimestre de 2022, y está la de este año. Bueno, y está la de este año. Fijaros, hace un año en este trimestre solo habían perdido 760 millones. ¿Vale? Entonces, ¿ahora cuánto pierden? 275. Hemos de celebrar. Raúl, abre el cava. Que ahora tienes cava en Venga, casa, abre el cava. vamos, vamos. ¿Sabes? 276 millones, tremendo triunfo. Pero hay puntos donde se ve muchísimo, y luego os enseñaré alguno que es más difícil de ver, pero es muy interesante. Hay puntos obvios donde se ve muchísimo el recorte que hubo en gastos, ¿vale? Fijaros, los gastos operativos pasamos de nada menos que 920 millones de dólares el mismo trimestre del año pasado, ¿vale? Y bajamos de 920 millones a 536. Entonces, Pero ¿cómo se puede gastar tanto dinero, tío? Sino para hacer bicis de mierda. bicis con un iPad. 900, 1.000 millones de dólares, Capi. Por trimestre. Por trimestre. O sea, ¿tú sabes la de Pero, milkshakes que puedes hacer con 1.000 millones? Porque, a ver, para mí estás. la top 1 de sorprendente es Spotify, todavía, ¿eh?
Es que Spotify es el Hablaremos cuento de de la, esto. Tenemos que cuento de hablar la de Spotify. lechera, cuento de la lechera. Entonces, aquí veis eso, los gastos. Pero claro, el problema que yo veo con esto es que si te fijas, de estos 920, por ejemplo, al trimestre anterior, 566, es una bajada enorme. Pero si te fijas, la bajada ya se frena. Es decir, están en ese punto de que han mejorado muchos resultados. Fíjate la diferencia de pérdidas de 750 a 335, 275. Pero a mí me da la sensación que esto se les ha agotado, ¿sabes? Que ya de aquí no van a bajar mucho más. Igual de 536 te bajan a 500 y se estabilizan esos niveles, pero claro. Baja mucho más, deja que coja Elon la empresa y te lo vamos a Nada, trozos. Elon no va a comprar unas bicis con un iPad, no te preocupes. Pero a lo que voy es, imagínate, con esta bajada enorme siguen perdiendo 280 millones al trimestre. Es que el negocio no va, ¿sabes? Y siguen dando free cash flow negativo y siguen dando la parte del cash neto por la parte operativa de menos 41 millones. No va, o sea, es un negocio que a día de hoy no genera dinero y los recortes ya están hechos. Ese es el problema, no pueden Pero meter más. vamos a ver, Capi, vamos a ver. A ver. A ver. Esta gente fabrica bicis de 1.000 pavos, que es una bici Sí, aunque normal las bajaron de precio ahora. y un iPad. Sí. Y después tienen la suscripción, que entiendo que es un contenido que no creo que sea el de Netflix, que estén ahí metiendo miles de millones para generar cursillos Impres, de. en mucho resumen, mega resumido, ¿eh? Dale. Tú vas a la tienda de Pelotón, te haces una Sí. fotito y te compras Sí. una bici que ha estado oferta $1.200. Vale. $1.200. Que yo creo que vendiendo esa bici, Pelotón pierde dinero, sorprendentemente lo pierde. No sé cómo, Ah, no pues que ahí está el sabemos. tema, ahí está el tema. Eso es porque hay una mala gestión gigante ahí. Y No puede luego ser, hombre. te colocan la suscripción esta que te está comentando Capi, porque te regalan 30 días de suscripción, pero lo demás lo tienes que pagar. Y Ya. esa suscripción es cara. Son entre 45 y $137 al mes. Bueno, eso es caro para nosotros, pero para un yanqui no tanto. Ya, Entonces, pero a ver, pagar $100 de suscripción para ver unas clases de déjame si gente es en que lo he bici mirado mal. en Pero lo está un haciendo. iPad. Esto yo he visto ahí, cuando ponía unos ingresos de 400 millones de suscripciones. Sí, ¿de qué? ¿De gente o de qué? De su subscription. Ah, no, lo ves aquí, claro, sí, 400 millones. Hostia, es un chollo eso, tío. Es un No, gran pero negocio. es que no sé si te das cuenta, fíjate, lo que tienes que ver aquí, que por eso quiero entrar en detalle, fíjate, estos son ingresos, ¿no? Entonces dice, Connected Fitness Products, las bicis. Pero fíjate Claro, el un dinero. hundimiento, pasa de 600 millones a 324. O sea, el hundimiento es brutal. O sea, es una locura, ¿vale? Y la suscripción sube, pero claro, fíjate lo que sube, tampoco es que suba mucho, ¿sabes? Bueno, pero son Entonces, 400 ah, no, no es tan caro, millones. ¿eh? 12,99 más taxes. La suscripción de la Pelotón APP. Ah, vale, pues eso es un problema, porque con eso no van a ningún lado. Con $13 al. Es verdad, coño, con Pero si es un $13 contenido que haces a. una vez, les colocas los cursos y te va por culo. No, porque habrá profesores y algunas serán en directo y tal, me refiero. Yo es que ahí veo. Lo que veo es que ya escalarlo es muy difícil, porque es que no hay suscriptores nuevos. Si es que lo dicen ellos, no lo digo yo. Luego lo Ya. veremos, ¿sabes? Pero es lo que te digo, que claro, esto sube de 370 millones a 424, en dinero no es tanto, pero sí que es verdad que los márgenes son muy grandes, obviamente, es la gracia de las suscripciones, que es casi todo beneficio, por entendernos, ¿sabes? Pero claro, es que esto se hunde mucho. Entonces, fíjate, el cost of revenue, ¿vale? Entonces, ojo que aquí eran 370 millones de suscripciones, pero eran 120 de gastos, ¿eh? En las suscripciones. O sea, sí que es verdad que escala bastante bien, pero aún así limitado. Entonces, al final, aquí tenías 960 millones hace un año, pero 800 de costes, Pero pierden ¿vale? dinero con las bicicletas. Esta gente con una bici de El, mil mira, dólares pierden dinero, tío. Sí, el sí. problema, el problema es que el modelo de negocio está mal montado. Que dejen de vender bicis. Lo de la suscripción, porque esto, si no me equivoco, Ciprés, imagínate, es hacer una clase de bici con Por un hacer. famoso o con un deportista. Vale, está bien eso. Entonces, no está Sí, o bien y puede estar movidas de interesante. bici y yoga. Estoy seguro que puedes hacer hasta yoga encima de la bici. O sea, a saber, ¿sabes? Pero yo creo que esto solo tendría futuro si ponen el precio de la bici básica súper barato. Rollo Nespresso, que te cuesta la cafetera 50 euros, pero luego te la Claro. meten con las cápsulas.
Ya, pero las de fabricar barata también. Es que, ¿cómo pueden gastar Ya, semejante pero si cantidad? pierden dinero a $1000, imagínate que las Claro, venden a 200. pero, Es es, que pero yo quiebra entiendo que mañana. eso tiene que ver con, por ejemplo, la tienda esa que nos comentó Wayne, gigantesca en el centro de Londres y cosas de este estilo que son despilfarros. Es imposible, Capi. No me jodas. Si no, A Orbea, ver, ¿qué sería de Orbea? hay detalles luego que os voy a enseñar un truquito y una cosita bastante buena en el balance, ¿eh? Lo Venga, veremos. toma. Pero eso, entonces, a lo que íbamos, fíjate, llegaban a un beneficio bruto, ojo, sin contar todos los gastos, que los gastos eran, claro, fíjate, esta gente llegaba al beneficio bruto de 180 millones, pero es que luego los gastos operativos eran casi 1000 millones. O sea, era en plan locura, ¿sabes? Y bueno, sí que es verdad que había aquí costes. Claro, aquí hay que normalizar esto, porque eran 180 millones que se metieron en impairment en el Goodwill, como no podía ser menos, porque el negocio no pita, y de reestructuración 160. Entonces aquí 180, 240, 340. Pero claro, sigue, pues mira, 335 redondeando, lo quitas y quitando esa parte hubiesen perdido 400. Ahora están perdiendo 266, es decir, en un año han mejorado, pero es lo que te digo yo, hay puntos limitados. Por ejemplo, marketing, pasan de 230 millones a 150, pero claro, con menos marketing estas cosas se venden menos también, lo ves aquí, ¿sabes? Entonces, el research and development, ya me dirás, una bici con un iPad y se gastan 80 millones al trimestre. Mira, General y Administrativo 250 millones. Hombre, hombre, Y no baja, ¿eh? Aquí sube, ojo con eso, ¿sabes? hombre, por Sí, ha favor. habido un dinerito ahí. Y ya te digo, entonces, claro, llegan a unos gastos también y luego los gastos estos que son de los, yo entiendo que deben ser de la parte de los bonos y demás, o que hayan levantado otro tipo de deuda. Y sí que se ve, por ejemplo, la diferencia. Aquí también se ve la subida de los tipos de interés. Fíjate que hace un año apenas les daban nada de dinero, por eso 0,2 millones y ahora les dan 8, ¿vale? Pero bueno, el Claro. resumen es que siguen palmando pasta. Y fíjate cómo también van subiendo el número de acciones, ¿eh? De 333 millones a 350 en un año. O sea, no es muchísimo. Bueno, un 5%, redondeando. Que no es muchísimo, pero claro, es una empresa que no tiene problemas de cash porque tiene muchísima caja, que eso ya lo vimos en su momento. Era una empresa que estaba muy bien capitalizada, ¿vale? No sé, tío. Yo, mira, 80 millones de dólares en research. Correcto. Para... ¿Qué es esto? O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una cultura del despilfarro absolutamente impresionante. La Viendo el... ha habido, ¿eh? Yo creo que esto ya se va a arreglar solo, porque todas estas empresas van a morir. Sí, se va a arreglar por la vía dura. Viendo lo de Kyle Lycan, el tío que al final se quedó Marvel, y Ike Perlmutter se llama, tenía fama de ser un tacaño. Pero para que os hagáis una idea... El contra es cuánto cobró Thor en su primer Thor 1, la primera película que hizo. 150.000 pavos. Claro, Y el así, así, Capitán. sí. Claro, pero es que eso es beneficio para el accionista. Y el Capitán América, primera película, ¿cuánto le pagó? Ya, ahí Capitán América ya llevamos unos años de éxito de Marvel. 1 millón de dólares. Luego hay extras, por si la peli va bien y tal, me parece bien. Pero hombre, no se puede ir despilfarrando de esta manera. Y aquí lo que se ve es un despilfarro masivo. Con 1.000 dólares por bici, tienes que ganar un dineral. O sea, que la bici te la hacen los chinos por, ¿qué? ¿70 euros, 80, 100 en material y montada? Hombre. Puede ser. Bueno, sigamos, sigamos. Venga, no te calientes. Me Vamos al caliento. cash flow, vamos al cash flow. Y claro, estos tienen otra forma de reportar, ¿vale? No reportan desde enero, reportan desde junio. Entonces, por eso habla de 9 meses, ¿vale? Hasta el 31 de marzo. Ves que el stock-based compensation sube, ¿vale? O sea, ahí no bajan, ahí suben, mala cosa. Y luego, bueno, tema de los impairments que se están metiendo. El año pasado se metieron en el Goodwill y tal, ¿vale? Y luego, hay cosas en las que ganan. Que es, lo veremos luego, fíjate, tienes un dato positivo de 435 millones en inventarios. ¿Eso qué Pero eso es significa? malo, que no venden. No, Es no, que eso. no, al revés. Es en positivo. Es que han vendido parte de los inventarios que tenían, Ah, ¿vale? vale. Y eso lo vamos a ver luego en el balance. Y lo bueno es que nos daban a 3 meses, ¿vale? Nos dan algo a 3 meses. Y fíjate, en Operating Activities, el net cash.
40 millones. Le sumas el CAPEX, unos 15, en definitiva un free cash flow de 55 millones. Y el problema es lo que te digo. Yo aquí no te diría que no puedan llegar a break-even, pero lo que veo casi imposible es que pasen del break-even. Entonces, claro, ¿cuánto vale una empresa que sabes que va a estar entre hacer menos 30 y más 30? Desde luego, 3.000 millones no vale. ¿Sabes? Claro. Ese es el problema aquí, ese es el problema que yo creo, y bueno, y no es casualidad que esté en mínimos de un año. Y mira que llevo una bajada, esto lleva una bajada brutal. O sea, no sé, yo creo que debe llevar un menos 90%, desde máximos, o incluso más. No hay Que eso margen no. para otro 90%, ¿eh? Bueno, tema de los activos, el balance es súper interesante, el de la empresa. Muy, muy interesante. Así que hay que verlo en detalle, ¿vale? Fíjate, lo primero es el cash, ¿vale? Pasan de 1.200 millones A a 800. 800, o sea, por ahí van quemando, ¿vale? Mal. Pero luego, fíjate, es que el problema es que los inventarios bajan 500 millones, es decir, aquí ellos podían decir, bueno, tenemos 1.200 millones de caja, pero sí que es verdad que tenemos 1.100 millones en bicis, ¿vale? Pero es que ahora tienen 600, es decir, Se yo han lo puedes fundido. ver bueno y malo, me refiero. El problema es que veo es que cada vez pueden tirar menos de ahí y al final eso lo ponen como current assets y fíjate que los current assets sumando eso han bajado en 800 millones, ¿vale? No es Ya. tontería. Entonces, luego fíjate, property and equipment, aquí se ven los recortes. ¿Por qué? Porque tenían 610 millones de property and equipment y ahora tienen 480. ¿Por qué? Porque como van cortando y vendiendo y tirando cosas, entre comillas, eso es mucho menos, ¿vale? Y luego, el tema del goodwill, aquí no se ve porque aquí ya se habían hecho el impairment, pero claro, aquí había cientos, sino igual hasta 600, 700, 800 millones entre los intangibles y el goodwill, ¿vale? Y sí que es verdad que, claro, aquí el impairment ya está hecho. Y luego, aquí también se ve ese recorte que te digo yo en las tiendas, ¿no? Y que se ve aquí abajo. Cuando tú ves aquí abajo las operating lease liabilities, ¿vale? Tanto las current como las non-current. Lo que te dice ahí que son los alquileres, ¿vale? Los alquileres que tú tienes de la tienda de Oxford, de no sé qué cuesta la leche, como han ido cerrando, ves cómo baja, por ejemplo, por este lado, por el lado de las liabilities, de 725 millones a 620, ¿vale? Esto es la parte de cerrar tiendas, en el fondo. Y aquí se ve, claro, tienes que tener ojo para ver y entender estas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, fíjate en activos. La fumada en 9 meses de 4.000 a 3.000, ¿eh? O sea, es bajar un 25% en activos en 9 meses. No es ninguna A tontería. este ritmo, a final de año estamos a cero. No, no, espérate. Espérate. Fíjate, las liabilities sí que es verdad que bajan, las current, las de corto plazo, lo cual es bueno. Por ahí tienen casi 300 millones y las total liabilities sumando las de largo plazo, sí que es verdad eso, que bajan 300 millones de media. Entonces tienes menos 1.000 de los assets, 300 que te quitas de liabilities, en general, uno menos otro son menos 700, ¿vale? Pero fíjate, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone ahí en paréntesis? He perdido el. ¿Dónde está? Aquí No lo veo. abajo, Ah, abajo. déficit, déficit. Dice total stockholders deficit equity. Lo que significa que aquí tenía 600 millones de equity y aquí estás ya en negativo. Al loro. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Estás en menos 127 millones de equity. Repito, menos 127 millones de equity. Y eso contando, no olvidemos que tienen 1.000 kilos de las senior notes esta al cero, que era una aberración, estas que se transformaban como a $270 o una locura de esas, tienen esos 1.000 kilos que van a tener que devolver. Se va acercando la fecha. Y aparte tienen otra deuda aquí de 690 kilos. O sea, entre esto y esto tienen aquí 1.500 millones de deuda, que dime tú cómo la refinancia esta gente ahora con equity negativo y con la acción en $7. ¿Crees que puede, o sea, eso llevaría el equity a menos 1.500 millones, 1.600 millones? No, porque bueno, no, Ah, porque vale. obviamente tienes los activos por arriba. A lo que voy es que tienen que devolver eso y trimestre a trimestre, claro, se va acercando esa fecha. Entonces, claro, tú imagínate para devolver esos 1.000 kilos de las deudas esas convertibles, que fue en el momento de locura a un coste prácticamente cero. Mi pregunta es,
Imagínate que en 2 trimestres, con los activos aún más deteriorados, igual en vez de menos 127 millones de equity, que estén ya en menos 500, imagínate que tienen que ir a levantar un bono. No lo van a levantar a menos del 8 o 10%. No, han de despedir a la mitad de la plantilla para empezar. Sea, están Eso en de una entrada. situación jodida, porque claro, si se financian 1.000 kilos al 10%, redondeando, son 100 millones que tienen que pagar Nada, al año. van a morir, es como Carvana, ¿sabes? Si te financias, si estás tan mal y te tienes que financiar tan caro, estás muerto. El Sí, tema pero es que es que no. les quedan varios trimestres de vida, que a lo mejor 6 o 7, ¿no? Este ritmo. Sí, sobre Pero todo porque el problema. ahora están quemando mucha menos pasta, pero para mí el problema es que el modelo de negocio no tira, es que no tira. Yo Porque creo todo que lo se que quedan podían haber atrapados hecho ya lo muchísimo. hicieron. Es que ¿Qué va? solo ¿Qué va? Ya lo pueden. hicieron. Ya lo hicieron. Todo lo que podían haber hecho ya lo han hecho. Y ya te digo, no es tan mal, esto va a aguantar unos trimestres. Mira, estoy seguro de lo que te voy a decir, que te digo yo, que desde este precio en menos de un año, yo creo que un bagger te lo hace. Pero es que igual, porque se meterá otra subida de esas locas para ahí, pero es que claro, igual que te hace un bagger, se te puede ir a $4 y tampoco pasa nada, ¿eh? Ya. ¿Sabes? No, esta empresa está en riesgo de morir. O sea, si no, si como tú dices, no pueden reducir más sus costes, cosa que no entiendo, yo estoy seguro de que hay por dónde recortar, pero convencido, esto muere. Estos han de conseguir para no morir en 2024 ganar ni que sea 100 millones o 150 millones. Porque si ganan 100 o 150 millones un Es año, pues que pueden vender la moto para alguien que les preste 1.000. mierda, Pero es que si no. creí que había puesto el. Ah, no lo puse, se me pasó. Creí que había puesto lo que daban para el año que viene. O sea, para el trimestre que viene. En plan, ¿sabes? El No, pero no lo guidance, puse. Sí, el guidance. No, no lo puse. Pero es que el problema es que el guidance era una mierda. O sea, el ya. guidance para el próximo trimestre dijeron que por primera vez ellos ya mismo decían que el número de suscriptores va a bajar. Claro, amigo, es que las bicis seguirán yendo en picado, ya ves los números. Y si encima los suscriptores te bajan, claro, es que ya. O sea, ¿qué historia le cuentas aquí a los accionistas, sabes? Nos Tenías hemos la de de plantear un no. short, ¿eh? Nos hemos de plantear un short aquí, ¿eh? Bueno, y en Eso su estará carísimo, el momento. short. Tiene que estar muy caro, tiene que estar muy caro. Pero vamos, yo con esto acabo y ya os digo, Pelotón pinta como pinta. Negro, ¿eh? Teniendo un Pues. Ferrari a per 60, ¿sabes quién quiere meterse en esto, eh? Bastante Hombre, difícil. Raúl, o sea, de verdad, yo pido un rezo, una velita por el pobre Raúl que ha visto como una empresa de PER 53 está haciendo recompras mientras Es duro eso, ¿eh? varias de sus empresas están a PER Es 1, que ahora me estoy 2, imaginando 3. en la misma mesa el CEO de Ferrari y Angelic. Claro. O sea, yo pido por favor una oración por nuestro compañero Raúl, porque esta noche va a tener, yo lo conozco, va a tener pesadillas, con No, no, esta esto. noche la 33, dormimos felices. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Uy, Sí, pero es la imagínate, 33, hombre. Raúl, que no hay 33 por culpa de un Ferrari. Ya me jodería, que no lleve un Ferrari en la salida, ¿eh? No, 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 pensamos. Escúchame, Pensamos, vamos. y ya ¿Hay acabamos. alguna pregunta? Sí, dice Francisco Castro que sí has pasado por la boutique de Pelotón de Londres. Sí, De ¿no? ver ¿No? moral. No, no, no ¿No? pasé. No sé dónde está. Lo sabe Wayne. Yo no sé dónde está. Muy mal, muy mal. Bueno, pues que vaya Wayne y nos haga Pero. unas fotos. Sí, que vaya. Decía que estaba. Sí, yo creo que decía que. No sé si decía que estaba en la zona de Soderich o por ahí. Se me ocurre que pueda estar en Oxford Street, pero hace mucho que no voy a Oxford Street. Es que hay mucha gente. Mucha gente. Y veo también que pregunta Gecko por G-Energy. Yo, lo que tiene que pasar ahora con G-Energy es a ver qué hacen con la adquisición, si la terminan haciendo o no. Si la hacen, ha de ser pronto. O Sí, sea, sin antes de que duda. acabe verano. No pagaban dividendo ahora, dentro de poco, la XTB era ahora. Sí, pero bueno, eso ya ¿Pero se ya sabe. fue o? Pues no lo sé, sinceramente. Es que no lo he mirado. Si No debe faltar mucho, alguien. ¿eh? Pero creo que no, no lo he visto ningún día Yo creo que bajar. no, ¿eh? Casi seguro que no, pero vamos. No, yo creo que Si no. está Pero vamos, que es José este por ahí, mes. que nos lo ponga. José, pónnoslo en el hilo de carbón, porfa. Pero Seguro que José lo sabe. vaya, que eso que.
Ya ves tú que eso está en la página web. Lo que pasa es que no. Hay mucha gente que, yo no sé por qué, pero se fija mucho en la ex-dividend date. Bueno, es un no, punto... por estar dentro, no. A ver, sí. Es que si le meten un poco hacia abajo, un meneo a 0,3 y tal, interesa si estás fuera a entrar y cazar el dividendo, quizás, ¿eh? Si luego lo van a descontar el dividendo. Sí, pero sabes cómo va, que si la acción ya tal, muchas veces lo descuenta, pero no lo pierde. Bueno, pues hasta aquí, chicos. Sí. Dejen un like, que nos ayuda mucho. Suscribiros, los que no os hayáis suscrito. Y dejarnos ideas para programas. Programas. Sí, sí, en los comentarios dejarnos ideas para programas y nos comentáis atrocidades de Peloton, lo que queráis. El martes sale la segunda parte del especial de materias primas, ¿verdad? Eso es. Y jueves tenemos especial macro con Diego Puertas, de Serenity Markets. Sí. Oh, buen cartel ese, ¿eh? Sí. Vamos muy fuerte esta semana, ¿eh? Perfecto. Semana vamos muy fuerte. Y no vaya a ser que quiebre algún banco y tiene que haber especial del Capi. Claro. ¿Sabes? Eso es aparte, esos son extras. Quiebras transitorias. O un deal de alguien, ¿eh? Sea Geo, sea Kisto, sea quien sea. Golar, y tengamos a Raúl ahí también. Sí. Repartiendo estopa. O noticias de Afentra, que podríamos tener noticias esta semana. Sí, ¿eh? Estamos pendientes de muchos deals, me doy cuenta. Sí. Deals con Afentra. El año de los deals que nunca llegaban. Y que los resultados de Quisto se siguen alargando. Deberíamos de saber pronto si recompran el bono o no. Creo que era el 16, ¿no? La fecha, me suena. Culpa de Gabriel, que no está agarrado ahí a sus bonos, que no lo suelta Gabriel. Bueno, nos marchamos. Vamos. Venga, un abrazo, gente. Chao.